Ah, ¿por qué siempre me sale fail? Ahí sí. Eh, eh. le digan, nos vivimos enamorando día a día. ¿Cómo están, bebés? Espero que muy, muy bien. Eh, ¿cómo están? <laughs> recién, recién prendí, prendí un poquito antes porque me enteré de algo. Así que, hola, cambio, hola, Fran, díganme hola para saludarlos, para saludarlas. O si no, no los saludo y los ignoro. Déjenme revisar si el audio del juego está bien. Eh, eh, <laughs> hoy día vamos a estar, pero ¿por qué pusieron eso de que cuando uno no está ahí con el mouse se, se, pone, se va a se va la pantalla? Hola la gente de TikTok, ¿cómo están? Hola Fran, hola Violeta, hola Lepor, por Cami Solange, a la a la otra Cami, a la Cami con K y a la Cami con C. Hola Lucian, Lucian Team 7. Hola Sofi, Piqui Sofi, ¿cómo estáis hermosa? Oye, estuve hablando mucho con la Pinky. Lepor con L, lo sé. Oye, me estoy tomando el café. Eh, yo estaba tranquilamente sentada. <laughs> en la comodidad de mi casa. Hola, Dairy, ¿cómo está, bebé? Hola, Kia. Hola, oh, Kia. ¿Kiara? Kiara y Alfare. Hola a todos. Oye, la gente de TikTok, eh, ¿Cómo están? Hola Belén, hola Merluza, que me dice hola, con mucha... Ah, sí, le vamos a exponer. Eh, yo les voy a contar. Yo estaba tranquilamente eh, preparándome antes del stream. Y nada, me dice me un pajarito que están mostrando mi Instagram. Mi Instagram, mis fotos. Eh, en un stream calificándome del 1 al 10. ¿Pueden creerlo? Así que nosotros vamos a hacer lo mismo y vamos a calificarlo del 1 al 10. Mi mi hijo. Mi hijo es. Esperen, ¿cómo se dice? Si quiere calificarme, lo va a calificar nosotros. A ver. El plot el twist del hijo y la mamá. Ya se. ya. ya se puso raro, weón. Steven X3rd. Sí, estaba safeando mi Instagram, así que ustedes también lo van a calificar. Oye, ustedes saben que a mí no me gustan los comentarios pesados, así que cualquier cosa pesada que yo vea, lo paneo. Solo cosas lindas. Hola, More, ¿cómo estáis? Hola, Mariana. Hola, la gentecita de TikTok. ¿Cómo están, bebés? Eh, se me salió el fondo, no sé por qué. Así que vamos a calificarlo nosotras. Porque aquí somos puras mujeres en este chat. Así que, no, pero me estaba calificando de broma, no así en mala. Eh, no sé qué nota me puso. Eh, mi hijo, ¿saben que vamos a hacer un comando? Le, por me ayuda con un comando. Bebé, el chisme completo es que la luna me contó que estaba, que estaba mostrando mi, mi Instagram y calificándome con su chat. Bueno, de hombres y mujeres. Espérenme. Me estaba calificando él con su chat y más encima, ¿saben lo que estaba haciendo? Estaba mostrando una, una foto mía. Eh, ponle su nombre y ponía ese comando para cuando me pregunten por él. Le poní hijo. Y pueden creer que decía. Como que estaba diciendo que yo me veía como fea en esa foto de, de cuando yo era chica. ¿Saben qué foto hablo? La que yo siempre subo que salgo en el computador así como chica gamer. Y se estaba riendo y decía que yo era fea. Con esa cara dijo que yo me veía fea. <laughs> Miren, a ver, déjenme poner. Te lo juro que el weón con su pura cara dijo. Dios mío, esa tipa está fea. Esta foto. Esta foto. <laughs> Pero si soy yo cuando tenía nueve años, obviamente me iba a ver horrible. Ay, ya me, ya me dio vergüenza. Pero es que yo, yo literalmente de meme la subo siempre. Hola, te extraño mucho, amores, te mando un besito. Así que dijo con su pura mirada, dijo qué fea es. A ver, ¿y ¿este tipo quién es? Estudioso. Cagaste. Cagaste. Te amo a hacer mierda. Te amo a revisar todo. A ver Twitch. Aburrido. 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 No tiene nada. ¿Cómo no tener historia de hasta acá? <laughs> Ay. Cuidado. Mostrando el autito. Dijo que no creía que era... Pero es que yo ahora estoy rubia. A ver, ¿y qué le comentan? Uh. Mucho flow en una sola foto. ¿Y esta foto? Ah. ¿Y esa foto? ¿Qué le está pasando a mi hijo? Creo que ya no lo veo como si fuera mi hijo. ¿Y este tipo? ¿Quién es este de acá? ¿Qué dice eso? ¿Qué dice? Ro... No entiendo. ¿Qué es esa medalla? ¡Ay, es algo importante, perdón! ¿Y quiénes son, es... quiénes son ellos? Sin ofender, es que ustedes saben que yo no sé mucho. ¿Qué es esto, chicos? ¿Contexto? ¡Ay, eran los premios! Bien ahí, papi. No, mentira, bien ahí. A ver, ¿qué más tiene? ¡Ay! ¿Y esa, ¿Y esa fagio? ¿Y esa fagio de fondo que tiene? ¡Uh, Heavy le puso esta tipa! ¿Y esta tipa? ¡Ay, Dios mío, que ustedes no ven! Pasa en rol, miren. Y esa tipa, uy, heavy le puso, heavy papacito, Vipo bro, Y esos tenis, él va a atracar, uy, ay, pero este le cometan muchas mujeres, ¿Qué le pasa, a mi hijo, está dura la pasolita, supongo que pasolita es moto. Y ahí ustedes, ¿cuánto le dan del 1 al 10? Del 1 al 11, chupelo entonces, ay, esto es maestro. Usted se da unos flow psicópata. ¿What the fuck? Lo que comenta la gente. Él es muy gamer. Sí, ¿verdad? Es como, es como si fuera un cantante de ¿o ¿no? ¡Ay! Mirándose el pene. Lo más bello que hay en Twitch. Richie, Te mando un besito. ¿Cómo estáis? ¿Qué, ¿Qué está mirando este? ¿El piso? ¡Ay, pero el pantalón está lindo! La vuelta es trabajar, maestro. Muy duro. Duro. ¿Por qué me está pegando con el pie? <laughs> ojalá, ojalá esté con cara de vergüenza. ¿Y este tipo quién es? ¿Qué tiene ahí en la mano? Intentando hacerme una foto serio. Busca de Nino en YouTube. Ya. Yeah. Mm. Esta foto está linda ¿Qué dicen? ¿Droga? ¿Cómo va a ser droga? Richie es un papel, Dios mío Hola Araceli, ¿cómo estás? Bienvenida ¿Cómo va a ser droga? ¿Pero cuánto le andan uno al 10? ¿Pero y esa foto? ¿Por qué se tapa? ¿Le por lo hiciste? ¿Y esa foto? ¿Por qué se tapa? A ver, esto lo escuchan. Le vamos a revisar todo. Si a él le gusta revisarme en stream, que, que se la banque. Háblenme de eso, maestro. Maestro, hablemos de Curazao. Y de por qué usted creó Curazao. Curazao, yo lo creo, bro, porque. ¿Crees que R de Javi te copió el servidor? ¿Por qué Curazao? <laughs> y esto videos. Oye, ¿y estos videos? ¿Qué weá? hoy <laughs> los videos. Los <laughs> Oye, estos videos, si le hiciera wea en Chile. Ay, ¿por qué un don? Seas, no seas envidioso, por favor, Richie, porque eres hombre. Oye, ¿y este video es como para armar polémica o qué? Tú le copiaste a RD Javi. ¿Lo odias o qué? No tiene problemas con creativo. Pero hay un par de rumores de que qué, que, que, que lo trataron mal. ¿Cuál es el máximo que en un mes ha hecho su servidor? Aquí te voy a decir la real. En un mes no te voy a decir cuánto, cuánto hace Pero te voy a decir que en un año mi servidor generó más de. ¡Dilo! ¿Cuánto generó? ¿Cuánto generó? ¿Cuánto eso? ¿Por qué lo censuraron? ¿A quién no dan el chisme completo? ¿Cuánto hace? Pero te voy a decir que. A ver, déjenme leer los labios. Yo soy una experta. En un año, mi servidor generó más ¿Cuánto dijo? Mi servidor generó más ¿Cien mil? ¿Quinientos mil? No, si yo yo puedo, espérense. ¿Cuánto hace? Pero te voy a decir que en un año, mi servidor generó más ¿Cincuenta mil o cien mil? No sé... ¿Y, ese quién, ¿Y él quién es? A ah, único que le doy que te a la fio. ¿no? Un año. ¿Tú eres Tim Nino o Tim Javi? Ay, es que. ¿Quién es Nino y quién.? Dijo 100k. ¿Vieron? Hay un bando. Claro, tú sabes que hay un bando. Va a mentir ahora. ¿Tú sabes que hay un bando? Eh. No, no, yo sí. Hubo Un tiempo donde tú sabes, no sé qué. La... Ahí encuentro muy divertido que hagan entrevistas, sí o no. A mí, a mí me podrían decir tantas weas. Es verdad que te peleaste con... de le de lo que sea. Y yo respeto su opinión porque... No, es que pasa que él estaba viendo mi Instagram en su Twitch, entonces nosotros igual. Miren... Oh, ¿Y ya no tiene el pelo así? Pero el pelo como que ya no tiene tanto pelo. ¿Cómo se le fue todo ese pelo? El blog de Alusa, que usted estaba muy ¿Pero y cómo se le fue el pelo? ¿Se lo cortó? ¿O se peinó? No, si sí lo tiene, pero como se pone el gorro no se nota. ¿Pero ese es su pelo mojado? ¿Y así es su pelo con rulos? O sea, cuando se moja ya no hay? Ay, ah, es que ya no se sé de pelo con rulos. Pero bueno, este, este es mi hijo. Dios mío, mi hijo. Ni idea bella. Mi hijo es de puerta horrible. <laughs> Sin comentarios. Eh, es que eso estaba pensando: si te pones cremita para el pelo, se te va todo. No sé. Es que yo no sé. Como yo tengo el pelo, más o menos. Eh, y ahora sí. Vamos al rol, porque si no, me voy a quedar una hora viendo su perfil y va a ser como muy psicópata de nuestra parte, ¿o no? Demasiado. Bueno, es que él empezó en todo caso. Déjenme buscar una canción adecuada para partir al stream, ¿ok? <laughs> Me da risa que en este chat nosotros hablamos de... Hablando de... <laughs> nosotros hablando de cómo se cuidará el pelo Se <laughs> nota poco que hay mujer aquí en el chat Bueno, y, y hombres también, obviamente ¿Cómo se cuidará ese pelo? Hola, compañero Sí, malo doctor ¿Cómo está? Bien, bien. Bien, bien. ¿Y este señor? Es un amigo mío. No me sé el nombre, pero él es amigo mío. Dios que right, quiere el doctor. Right. Porque él no sale de aquí. ¿Y ¿Por qué tú estás desnudo? <laughs> Responde. Ay, ya. Ay. Ay, no empiecen con el tema del día hombre. Oye, ¿por qué tú estás desnudo? Tú no puedes estar desnudo aquí mostrando su cuerpo joven. ¿Qué quieren que busque en YouTube, pero quieren que lo vea ahora? Pensando en qué. Ay, escúchame. Yo intento leer todos los comentarios. Los leo siempre. Les digo, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo su día? Los saludo, aquí, allá. Pero a veces en TikTok como que se me va un poco, pero poquito, muy poquito. A ver, treino. tú estás pensando en qué? Estoy <tru> las Ella es muy farala. Ay, ya no me molesten, ok. Treino Oye, eh. ¿Cómo se escribe treino? Ay, me están saliendo una. me están saliendo uno Escríbame de nuevo, ¿cómo se escribe? va. Ay, no puedo hablar, Dios mío, no puedo hablar. ¿Qué me pasa? hoy? ando tan tonta hay días donde yo amanezco como lenta. Hola, ¿tú eres milagros? Lastimosamente sí. Llegó un punto en el, en, el, en, el, en el mundo que todos me dicen milagro. Ya, ya, Fiorencia, no. Nadie me dice Fiorencia. Me dicen hola, milagros. Pero tú estás pensando en qué? ¡Ay! Ah, ya, ya entendí. Es un youtuber, ok. Sorry. Es que ustedes tienen que entender. Que yo soy de Chile y acá en Chile como que... Les voy a ser muy sincera. Hay muy poco creador de contenido. Muy poco creador de contenido en YouTube. Hola, tata Def. Te mando un besito. ¿Cómo estás? Bienvenido. Um, o sea, acá en Chile hay muy poquito streamer. Muy poquito creador de contenido. Entonces, si yo no conozco a alguien es que de verdad no sabemos. En mi chat, ¿quién lo conocía? Es que acá la mayoría de gente que a mí me ve es de Chile. Y recién me están aceptando que yo roleé en otros lugares, porque yo antes roleaba en la movie y la gente me decía la wea horrible y se iban de mi stream. Literal. Me decían, no, a mí no me gusta, salte de ahí, chao. Eh, ¿Pasa aquí en Chile? A ver cómo decirlo. En Chile pasa algo, como que el contenido de los dominicanos, los de PR, es como que algo muy lejano de nosotros. Eh, no estamos como muy informados y sí, y ven mucho a gente de España y, y de México, pero bueno, es la ignorancia, de, la ignorancia de los chilenos nomás. En general, chilenos somos muy pocos también, entonces no apoyan a los creadores de contenido de Chile tampoco mucho. <laughs> Oye, lo, el pelo lo tienen todos, tan arregladito. Pero eso pasa un poco, así que si yo no conozco a alguien, perdónenme, ya no es con intención. En Chile en Chile la gente es muy... Acá se dice chaquetero. La palabra es chaquetero, pero eh, no apoyan mucho, te critican mucho. O sea, como que a la gente no, no le gusta que te vaya bien. Cuando te empiece a ir bien es como que se lo toman como mal. No sé cómo explicarlo, en verdad. ¿Quién estaba reaccionando a tu tema? ¿Quién? Entonces cuesta mucho hacer contenido acá en Chile y, y uno trata y todo, pero a veces es difícil porque te critican. Eh, de hecho, hoy día estaba hablando con la Pinky, con la Mari, con la Luna, que vamos a empezar a hacer un rol nuevo, muy preparado. Y es como que al final la mujer en rol siempre es como la que está con el otro, no podía hacer mucho sola. Eh, es difícil un poquito. Así que... Esos bebés. Eh, el día de hoy vamos a estar roleando DMS, eh, vamos a ver qué sale de bueno, el, el Steven me dijo que no quería más niños en la familia, más hermanos, lo dijo en su stream, así que va a ser difícil. Eh, sí, a mí me pasa que yo soy tan como generosa, o sea, como que a mí me gusta que a la gente le vaya bien en todos los sentidos, en verdad, en, como que jamás he tenido pensamientos así negativos hacia alguien. Obviamente yo creo que como a usted y a mí hay gente que nos cae mal, pero yo siento que cuando uno desea el mal, literal, se te devuelve, entonces yo intento como hola Camilo, te mando un besito y un saludito, espero que estés muy bien. Intento siempre ayudar y estar para el resto, pero al final en este mundo de internet uno nunca termina de conocer a las personas y se te hacen los amigos y después hablan un montón de cosas. Y es difícil confiar porque al final uno también quiere como buscar am amistades. Eh, y, el, y, y no sé, la gente le, le preocupa mucho los números, mucho crecer. A mí me preocupa mucho más eh, conversar con ustedes, tener una comunidad, eh, cuando me responden en Instagram y yo le respondo siempre, eh, estar ahí pendiente ustedes. O sea, como que yo siento que eso es mucho más importante que tener un 300, 400 personas. Para mí un chat de 100 y 400 personas es igual. Eh, pero no sé, así la gente. Yo de contenido chino solo te veo a ti. Estoy muy acostumbrada al rol de España y algunas cosas me chocan. Como que, bebé, eh, un año que te sigue me encanta tu forma de ser. No, no sé, bebé. Avi, <laughs> te quiero mucho. Yo siento que. Eh, Totora to me el corazón. Bueno, ¿me lo puede arreglar? O oh, bueno, puede arreglar. Le, por gracias por ese comando. Sí. Ahí, cuando, cuando pregunten por el hijo, ¡pam! Hijo, tienen el de la luna. Falta el de la Gaby que se puso a streamear. Eh, pero pasa que mi moderador Lepor se pone a rolear también porque se vició con el rol. Y ya eh, lo, lo perdimos. Está totalmente perdido. Eh, claro, que los héroes chilenos no sean tan serios y hablan mucho de manera, o sea. Miren, yo voy a ser sincera. Un rol igual conoce gente muy bacán, increíble pero a la vez también hay gente muy turbia y al momento de rolear al final es, es divertirse, es pasarlo bien. Yo creo que llevo... ¿Hace cuánto que no me ven peleando en serio en rol? Así enojada de verdad. Así como diciendo, no, me voy del server y no sé qué. Yo creo que un año. O oh, ya, yeah. supongamos que desde eh, seis meses que yo ya no peleo en rol, literal, jamás me tomo las cosas o sé... Eh, cuando noto que hay una tipa media rara o un tipo medio raro eh, desde el tifa yo creo verdad vio no cuando noto que hay alguien así medio raro eh, chao o sea yo no yo ignoro 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 cuando noto que la pelea va a ser como están tirando comentarios o sé ignoro eh, al final yo estoy tan concentrada en hacer las cosas bien que como que y se los recomiendo a usted de verdad que no, no, no caigan en, en perder su tiempo con cosas así. Y ay sorry que ladré mi perra un poco fuerte, que hasta ahora ladra como, como loca. Eh, hola, eh, ¿Cómo te letras? Te mando un besito, espero que estés muy bien. Sí lo leí, lo leí, que estás aquí. Hay cosas que leo en mi mente y otras que las leo en voz alta, ¿ok? Eh, no, nunca roleé ahí. Hermanita, hola Denise, ¿cómo estáis? Entonces como que no sé, tienen que llegar al punto en el que en el que sepan qué, qué recibir y qué no. Y yo creo que eso me ha ayudado mucho este estos dos últimos tres meses de mi vida como partiendo este año, porque literalmente las cosas malas como que no dejo que no, no dejo que me entren en la mente. No sé cómo decirlo, pero al final depende de uno cómo se toman las cosas. Eh, la gente te puede decir un montón de cosas eh, y depende de ti cómo tú te las tomas. Entonces, desde que yo aprendí a tomarme las cosas, quién me toma en serio y quién no, eh, he aprendido mucho. Y de hecho, les voy a decir algo que no quería tocar el tema, pero hay una tipa eh, hace un montón de rato que me está haciendo mierda por, por un weón que me comí que yo no sabía que tiene una ex tan enferma de la cabeza. Y lleva meses hablando cosas horribles de mí. Eso pasó hace rato, hace un montón. Eh, cosas súper feas de mí, de cómo soy, de mi físico, eh, de un montón de cosas horribles que yo creo que jamás deberían eh, decirse en un stream y que me da como lata y me da pena. Eh, o sé, sea, o, todo, todo, en verdad, no deforme y sé, o sé. Sea, eh, y me da pena que se llegue a, a ese punto de pelear por un weón con el cual yo ni siquiera estoy. Eh, y yo digo, ¿cómo tenés que estar tan mal para tirar tanta mierda por acá? O sea, háblalo con tu amigo, háblalo con tu gente, con tu grupo de amistades, hazme mierda por fuera, pero prender stream y decir cosas feas, y yo digo, ¿qué, ¿qué le pasa a la gente como... Llega un punto que yo siento que la gente está tan mal de la cabeza, necesita tanto la validación del resto que cuenta esas cosas. Eh, por acá, por, por internet, yo digo, esas cosas no, no se cuentan, no se hablan, ni se habla feo del cuerpo de otra persona, siendo una persona que, que no sé, <laughs> o sea, sorry, pero bueno, ¿para qué vamos a...? Ojalá se cure. Yo igual no le he dicho nada feo, ni respondió nada, porque estoy segura que en unos seis meses ella va como que a recapacitar y va a decir, no, fui una estúpida, me siento estúpida y se va a sentir horrible por lo que está haciendo y para entrar en razón, porque yo creo que una persona así eh, llega a un punto que recapacita. Yo también estuve en relaciones tóxicas, igual fue una tóxica de mierda, igual la sufrí, la pasé mal y estaba súper despechada y hice wea súper estúpida. Eh, sí, yo creo que eso es lo bueno, después se va a avergonzar tanto de todo lo que tiene y todo lo que ha dicho y todo lo que dice de mí dentro de rol, fuera de rol, se mete a hablar de mí y dice un montón de wea. Que yo siento que en algún punto ya se va a avergonzar y yo le voy a decir tranquila, te perdono, no pasa nada. Eh, me han escrito mensajes por Instagram, me han escrito mensajes por acá por mi chat, o sea, ya es como un acoso así mal. Y yo digo, ¿qué pasa? Sí, eh, al final, es que yo pienso lo mismo, por eso yo. Eh, la otra vez lo hablé con la luna y yo siento que he, he crecido tanto en pensar las hueas y no actuar como de desde la rabia, porque al final, eh, cuando tú actúas desde la rabia y respondes igual, eh, caes en algo que, es que está mal. O sea, si ella me dice horrible y yo le respondo lo tri el triple y yo abuso de... De la gente que me ve, que ustedes que me ven, la gente de Instagram, eh, abuso de lo que yo tengo porque yo me la puedo hacer cagar acá, muestro los clips, muestro todo y, y, le, y ella le va a llegar algo horrible y eso, y eso es súper feo abusar de eso. Cuando tú tienes un poquito más de gente y un poquito más de algo, abusar de eso y mostrar a otra persona y exponerla y hablar de ella, yo encuentro que eso no da. Entonces, por eso yo no lo hago de vuelta y evito como atacar cuando me atacan. Como que prefiero quedarme así tranquilita y, y no decir nada, a pesar de que lo que esté pasando es súper injusto. Pero bueno, al final ya pasó hace rato y, y a, hablando así como de la mala onda, salió el tema en verdad. Pero espero que ahí recapacite y en algún punto diga, hoy fui weona y yo le diga tranquilo, no pasa nada, yo también lo fui, eh, me das lo mismo, no te conozco. Y fin del tema. <laughs> Pero eso, estoy roleando en One Way, chicos. De todas formas, eh, posiblemente eh, voy a estar entre el One Way y creativos, porque eh, el One Way está raro. O sea, está como un poquito lento. Pero la risa de chisme nunca faltará. eres mucho. Ay, gracias, Esteban. Te quiero mucho y te mando un besito. Puta, yo creo que ustedes, en todo caso, han visto todo mi proceso en stream. Yo era ultra, mega, hiper peleadora cuando partí. O sea, yo era así, loca. Eh, me ponía a pelear, alguien me decía una cosa y yo decía el triple Y al final cuando tú ya maduráis, llegáis a... Sí, voy a sacar, me está mandando el máster y, y lo... Una flaitinga era yo, una... yo era una flightinga totalmente eh... no, Yo era una flightinga, chicos <laughs> Me decían algo y yo respondía al triple y mandaba mensajes ¿Qué te pasa? Y no te metáis conmigo eh, soy de Chile, bebés, a los que preguntan en TikTok. Estamos en Twitch por si quieren venir. Y ahora ya estoy como más tranquila. Eh, estoy... <laughs> no, me gusta, no me gusta discutir, eh, no me gusta tener problemas, me gusta estar súper enfocada en mí. Y... y se lo recomiendo porque cuando uno no pelea, eh, lo pasa mejor. ¿Pero qué me hablan tanto en rol, Dios mío? no me dejan no me dejan contar el chisme completo eh, así que eso con el tiempo he aprendido a estar más tranquila y eso se los recomiendo mucho eh, no dejan hablar Tomen, vean qué tomar de lo positivo y de lo negativo porque de lo o sea negativo la gente siempre va a hablar siempre eh, Estés bien estés mal te veáis más linda te veí más fea quería horrible eh, lo que ustedes lo que ustedes hagan, va a haber una persona que te va a criticar. Eh, pero uno tiene que saber eh, cuán, cómo y cuándo hablar y qué palabra util utilizar. Porque en stream eh, esas cosas no se dicen porque es feo, porque habla mal de ti. Y creo que con el tiempo prefiero demostrar con actos que soy una persona más madura. Eh, no solo con palabras. Así que de repente guardar silencio cuando hay personas que te atacan free. Eh, es mejor es mejor eh, amigos de streamer me han dicho la cagar weón la pico y yo digo no no porque no hay necesidad no hay necesidad yo creo que literalmente eh, de verdad que el karma llega mucho 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 yo cuando he actuado mal en mi vida eh, me han llegado no sé si cosas instantáneamente, pero lo he pasado mal también. Yo también he cometido errores así como de pendeja, de, de estar picada con una weona y decirle cosas. Y, y al final la culpa no es de ninguna de las minas con las que yo he estado el weón. Así que eso chicos, sean maduros, ¿ok? Yo soy una weona que está muy madura en estos putos momentos de mi vida. Y estoy intentando actuar tan razonablemente y como tan... Aunque me cueste y aunque me den ganas de putear a la gente, madura. Inhalar paz, exhalar odio. Porque yo ya pasé eh, mi momento tóxico, ya fui. Ya fui tóxica. Siento que mi comunidad es demasiado sana en este punto. No hablan de nadie. No dicen weas. Se eh, portan increíble conmigo. Me aceptan como roleo. Me, están, me entienden demasiado. O sea, me hacen súper feliz. Así que. Eso, bebés, los quiero mucho y estoy súper contenta de, de estar streamiando tanto Así que... fío <laughs> si puedo... Oye, ¿para quién es? ¿Para quién es? ¿Para quién es? No te voy a decir No te... Basta, basta de tentarme ah, ya. Eh... Así que eso estoy contenta, con todo mi chat y con, con... todo Llegamos a los 53k en YouTube Y he bajado 8 kilos, weón Estoy... Hecha pico Yo no sé de dónde mierda saco energía Que no como azúcar Estoy pero a punto de delirar, pero estoy súper contenta, eh, me he sacado la chucha por YouTube, así que um, YouTube es como mi logro así, estrella. Y otra cosa de la que quería hablar, eh, linda Sofi, te quiero mucho, eh, me pasa que estaba pensándolo hoy día mientras estaba viendo unas cosas para YouTube. <laughs> bueno, lo de entenderte me cuesta con el, con el chileno. ¿Cómo? ¿Con el chileno? ¿Te cuesta entender al chileno? Um, estaba pensando hoy día que como que el ser humano es demasiado ambicioso porque, ya, yo llegué a los 50k en YouTube y los videos largos, bueno, ustedes saben que estoy haciendo contenido de la Britney, y me estoy esforzando caleta con el contenido de la, de la Britney sí, ojalá que este sea mi año, y el, y el de ustedes ya um, estaba haciendo los videos de la Britney y le están yendo súper bien uno está llegando a 10k, acá a casi 6k y son videos como de 10 minutos no me digas, Florencio, por favor. Y la cosa es que eh, ya es como ya van a llegar a los 10K. Llegan a los 10K, ojalá lleguen a los treinta. Y ojalá llegar a los cien mil. Y es como que todo el tiempo busco como más, más, más y digo, weón, ¿cuándo voy a disfrutar el momento? <laughs> Mi hijo, a ver, ¿qué quiere este weón? ¿Qué pasó, hijo? Hola. Buenas tardes. <laughs> ¿Cómo estás, hijito? Venme a buscar que te he botado. Eh, ¿dónde estáis? Es que no. Déjame buscar un auto que en el hospital. Busca un carro y avísame para mandarte la ubicación. Ya, mandame ubicación. Chau. Dale, chao. ¿Y dónde saco yo un auto, Dios mío? Pero eso como que el ataque búfalo? Weón, como tengo yo la suerte, me explota, me explota el PC Ah oh, no, em um, Como tengo yo me explota el PC, weón se me cae el stream de TikTok, toda la weá. Bebé, bebé. Hola, dígame. Cabrón. Ah, dígame. Que... dígame. Dime. Cúpido. Um... Ok, no te preguntes. <laughs> Así que eso como que yo digo, ¿en qué momento uno disfruta las cosas? Como... Ni un segundo. No te llamé. Ok, no te pregunte, ok. <laughs> ¿En qué momento uno disfruta las weas? Manda Ubi. Porque uno siempre está como buscando más, 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 más. En vez de decir como, oh ya, qué rico! Y cumplí una meta. Es como que todo el tiempo más, más. Y eso me hace sentir como extraña, weón. A ver, 0852. El que haga MG. ¿Pero dónde está este, weón? Tan lejos. Hola, patecito. ¿Cómo estáis, bebé? Bienvenido. ¿Escucha la música o no? Oye. Por favor, que me siga yendo bien. Por favor, por favor. Lo, los servidores deberían estar optimizados como en el. Como el. Ay, ¿se acuerdan este del. En Baires, cuando rolé en Baires, me iba a la raja ese server, weón. Ahí sí. Ese server sí que me iba bien, fluido. Yo volaba en ese servidor, hacía eh, weas de patrulla. ¿Se acuerdan que iba con patrulla de policía? Yo, yo iba para acá, para allá, weón, volando. Y este servidor y ah. sí, ese server no tenía ni una wea. Eh... Sí, puedo rolear con chilenos, pero es que me acostumbré acá y está divertido el rol y como que siento que. Es mi lugar, allá. Ah, es mi lugar seguro. Eh, lo que sí quiero hacer ahora es poder, intentar mejorar más el PC. Como para que me vaya aún mejor. Sorry. Yo voy con el auto de y Me van a retar. Oye, y incluso me he puesto un servicio en el Discord para que no me echen de MS. Me lo estoy tomando por primera vez en serio. Yo no, yo no roleé mucho con la memia, en verdad no cacho. No. No soy como amiga ni nada, bebé. Pero sé que la, la luna la cachaba más. La Madi Yo roleamos muy poquito. Yo no hablo con ella. Yo soy muy amiga de la luna. La Dani, que es mi mejor amiga. Bueno, el Pepe, el lino. Voy a tocarte, toma ¿Dónde estás? Hola ¿Qué pasó? Hola, hijo ¿Y esta casa? ¿Y ¿Eh? tú? ¿Eh? ¿Y esa... ¿Dónde estaba ahí? ¿Y Yo ¿Por estaba qué estabas aquí tú? en paleta. voy a ir caminando po. ¿Caminando? A ver, hijo, espera un segundo Ahora sí ¿Qué estabas diciendo? Que estaba en paleta, tú sabes. Me quedé para allá botado. Tú sabes. ¿De cuándo me hablas así? Mami, oye. Dime. Y... Lo acabamos de hacer entonces. ¿De, ¿De qué? Tú sabes. ¿Pero de qué? ¿Por qué tú me hablas así, respetuoso? ¿Cómo? Y ese tipo. Ay no, te le pares, no. ¿Lo atropello? No, no, te loca loco. No. Pero hijo, ¿por qué me hablas así con esa confianza? Estoy raro, hijo. Yo estoy raro. Pero de mm. mi mamá tengo que, tener, tengo que tenerte confianza, ¿no? Mm. Mami, tú te diste un tinte, que el tuyo está como más brilloso, pero hoy. O fuiste al salón. <laughs> sí. Seguro, ¿O fuiste al salón, pues. Sí, ¿por qué? ¿Y para quién tú te, para quién tú te estás poniendo bonita? No sé, ¿por qué esa pregunta, hijo? Pasado es porque tengo curiosidad. Ah, ok. ¿Es manejo mal o estoy manejando bien? No, tú estás aprendiendo, ¿verdad? Pero puedes mejorar. ¿Y por qué sentís que... Espera, te voy a marcar en GPS. ¿A dónde vamos? ¿Al hospital o dónde quieres ir tú? Vamos al hospital, Hijo. yo... Te... Hijo, ¿por qué me estás hablando así? ¿Tú estás ¿Cómo? raro ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y a dónde vamos? ¿A ¿Dónde querés ir, hijo? Eh, como a la playa. <laughs> eh, ¿Por qué tú te ríes? A la playa. Como a la okay. playa. A bañarnos en, en la playa, tú sabes. O sea, tú te puedes bañar y yo te miro y tú decís, mami, mira, mami. ¿O no? Mm -mm. ¿Cómo no? No, no, no. ¿Y qué quiere ir a la playa? ¿A qué se va a la playa? A tomar sol. ¿Y a qué más? ¿A <laughs> ¿No, bañarnos en el mar? ¿Y qué más? No sé, hijo, ¿qué más? Oh. Muchas cosas. ¿Cómo qué? Adivina. ¿Qué cosa? Ay, espera, hijo, espera, que tengo algo en la espalda. Ya hijito, ahora sí. No, para la playa. ¿Quieres que vayamos a la playa en serio? Uh -huh. Uy yo. <laughs> uh -huh. Hijo, tú estás bien, estás como hormonal. ¿Cómo así? Estás como demasiado hormonal hoy día. Vamos no, para la playa. ¿Quieres que me cambie? Sí. ¿Tú no crees la playa con tu hijo? Si sí, quiero. ¿Me voy bueno. a hacer un castillo de arena o no? No. Vamos a hacer una torre. Una torre. Sí. A ver, ven. ¿Pero por qué te sube atrás? La sentí muy importante. vaya ya déjate. Oye, ¿podemos ir en este auto, no? No, 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 pero loco. No. Ay, pero no creo que pase nada. Que te muy feo. Tú, tú mereces algo. O sea, tú mereces andar en algo más exótico, más exclusivo, tú sabes. Así como tú, mami, tú sabes. Así como. Voy a ver. ¿Te estás poniendo raro, hijo? ¿Cómo así? Uh -huh. No. A ver, hijo, si tuvieras que. Te voy a poner una, una suposición, ¿ya? Enseñame varios outfits, Así yo te depuro, tú sabes. ¿Qué? ¿Qué es depurar? O sea, depúrate. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ordinario? Mm -hmm. Ay, yo no me, lo, no me puedo cambiar. ¿Me veis con el outfit distinto? Hijo, ¿cómo me veí? Yo te Ay, veo como sí. una vaca. ¿Te gusta este o no? No, no, no. Está muy, muy vulgar vulgar uh -huh. está muy explícito mira soy una mala soy una mala ¿Mm? y yo soy un malito ah hijo ya córtala pero o sea tu hijo un malito porque si tu hijo entonces si tú eres una mala y soy un malito tú sabes sí eso sí diablo ni cuánta madre linda dios mío ah, hijo y este cómo hace mía ese está bonito ese es que este es mi favorito siempre lo uso póntelo póntelo Ay, esa es mi mamá, mami. Mamá. ¿Cómo que tú? No, amigo, ¿tú cómo haces eso? No, no, da ¿Qué dice esa boca? Esa no es mamá suya, eso lo que es. ¿Qué dice esa boca, amigo? Esa la boca. ¿Usted lo que usted dice? Ay, hijo, déjate pelear. Vamos. Hijo. ¿Qué pasa? ¿No estás peleando con ellos? No, no, no. ¿Qué hiciste? No, nada ¿Pero qué? Va, ¿Vamos a dejar este... ¿Ese auto o qué? Hay Dijo, que ya, pues resuelve, resuelve, resuelve Dime. Ven, súbete ¿Sabes lo que un hombre que resuelva? Ajá Ya, pues súbete, anda Y te dejo en plaza y busca ahí un auto Ah, resuelve, pero yo quería ver qué hace tipo, por el freco Ah, ya, no empecé, sí, vamos Mami, camina de... Oye, escúchame, ven acá, mira, escúchame, escúchame, mira que hijo, aplicando. ¿Cuál es la necesidad de pelear? Es que ¿Cuál? a nosotros, nadie nos puede faltar el respeto, porque nosotros estamos por encima de la ley. Nosotros somos los Illuminati ¿No? ¿Y, y qué voy a esperar a que salga y le voy a disparar? Fácilmente hago eso porque nosotros somos, tú sabes, Illuminati. No cortala. Tú sabes, nosotros somos Illuminati. Hola, mira, no, pero no te hizo nada. Pero me faltó el respeto, perdón, tanto lo voy a perdonar por ti nada más porque yo no me acuerdo. Ay, hijo, a... ya, no, no te hagas el malo, por favor, ya. ¿Tú lo dudas? No lo ¿No? dudo. Dame un segundo. No. Pero... <laughs> ¿Qué hace, Dios mío? Déjame cambiarme la ropa, espérate. Pero hijo, ¿por qué? No hizo nada. Déjame cambiarme la ropa. Pero no hizo nada. ¿Y qué fue, señorita? Nada. Cuero que no, te digo que no me llamo. Cuero, cuero, cuero. ¿Y por qué, qué no tú te tanta ropa y yo no? Tienes que buscarla. No, es que a mi... mí... ¿Ya vamos? Voy, voy. <laughs> Como que <es> un chaleco <laughs> de hombre? Como que me quiero morir. Vamos, pues hijo, una hora para cambiarte. Tengo hambre, maestro. Voy, voy, voy. voy. Mira, deseo rápido. Usted no lo está escuchando, de ella. Vamos. aquí a la tienda. Ya basta, sube 81-26. Vamos a ver con Tigre por el frego aquí, mami. Nos vemos ahora, nos vemos en el hospital. Espérame ahí, déjame asesinar a este tipo. Te voy a poner una foto ahora por fresco, Espérate, ya yo voy al hospital. ¿Viste, weón, <laughs> ¿por qué? Dios mío ¿Cómo guardo mi auto acá? Bueno, vamos a esperarlo Ay, no. ¿Compañero? Eh, ¿Dejo mis cosas en el, en el locker cuando deje de trabajar? Eh, es recomendable que sí Ya Dios mío, este hijo. Bueno, si yo fuera hombre sería igual. Bueno, en verdad yo soy igual. A ver, es acá o no. A ver este, este es mi locker. Ya. Yeah. Sí, es verdad. Tengo que fichar. Uno y... Vamos a quedarnos con ocho por si acaso. Y este hijo mío... No, escucho disparos, weón. Dios mío, no, no. No, 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 no. No. No, mi hijo. Dios mío, ¿qué hace? Ahí está. Ay, yo, yo, no. No, no. ¿Por qué siempre me pasa la misma weá? Señorita. Ay, no. Ahí mi madre, señorita. Ay, oh, weá, es que yo no puedo ser tan tonta. Dios mío, compañero, ayuda. Me cayó. Yeah. Son mil, estamos bien, pero. Mese, trabaja, yeah, me, cúrame esos muchachos. Mese. Ya, ya. Ah, me atropellaron. Es ¡Mi madre! Ahorita no pone una de banda, es mi madre. Pepe, tú pues, lo que tú, tú haces, tú, haces tú, pues, Pepe, tú Ah, pues fue en yo fue, los trenes Fue, 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 fue Dante, ah, no Ajá. Güey, yo no estaba manejando, yo estaba de pasajero. Yo a... Atropellan a la mujer mía, digo, a la compañera mía. Déjalo, voy, voy a pagar. No, Paga. yo lo pago, no se preocupen. Está, está bien ya. No, se otra, te te voy a para... Sí, yo estoy bien. Déjalo así también. Gracias, compañero. Oiga, eco que tenían esos tipos. <laughs> ya no quiere salir después de eso. Oh, ya, ya me da miedo. <laughs> Ay, compañero, ¿cómo ha estado su día? Bien, mal, qué ha hecho? menos. ¿Por qué qué le pasó? No dolores de cabeza, un desagrado, así. Dolores de cabeza. Mm -hmm. ¿Cómo así? ¿Qué le pasó? Le duele la cabeza de, de vez en cuando. Mm, pobrecito, qué pena. Más grande. ¿Y no se tomó un paracetamol? Uh -huh, uh -huh. Qué pena. Ayuda, un MS. Ay, usted me pondría una curita, que ando así media mal. Pero no coma pizza, póngame una curita, po'.

Ay, pero ¿por qué se pone? Dele, dele ¿Pone? musculito x, musculito x. Ah, oh, no. espere. Uy, ¿me puedo curar yo? Yo no sabía eso. Yo no sabía sí. eso, viejo. Pero una claro, mala producción pues... servicio, eh. pone eso. Ah, ok. entiendo. Pero que voy, a... tengo que llamar a mi hija porque yo no sé qué será de ella. Su hija. Yeah. Sí, yo tengo una hija. Mm. No sabía. Sí, se llama Celeste la Pau. Celeste la Pau. Contesta, perra. Celeste la Pau es mi hija, no sé si la ubicas. Es un poco fea. Oh, rubia. No. Se, se parece a usted. Más o menos. No sé. Y esta pendeja de mierda no me contesta. Se porta horrible. Cabra culiá, estúpida. ¿Es el tipo que... Ay, ah, este tipo no es el policía. Hola, es un señor. eso se, se está pensando ahí de Ah, ok. me llamo lo... Eso, sáquelo, sáquelo de mi hospital ahora. Sáquelo, sáquelo, mierda. ¡Uy! Este, este se demora como una hora en venir a buscarme. Qué mal. Qué penca la cita. Tengo que ir con mi hijo a la playa. Mi hijo es chiquitito, se porta súper bien. Sí, súper bien. Sí, a veces... A veces y... como que tiene un carácter medio de mierda. <laughs> a veces, no. Más. ¿Usted lo conoce? No, no, ¿cómo se llama? Jacob. Jacob, yo creo que lo he escuchado. Yo le, yo le puse de nombre a mi hijo que tiene 30 años. El hueso. ¿Y es su hijo? ¿O su pareja? No, mi hijo, ¿cómo va a ser mi pareja? Oiga. No, no, pues Bien. si acaso, no. Oh, pero ¿cuánto le falta para que llegue a este tipo? Ah, se llama Jaden. Súbete, mami chula. Chao, compañero. Adiós. Oye, le acabo de decir que eres mi hijo y decir mami chula. Paso de cariño, mami. Oye, mami. Vamos a pasar un segundo por el mecánico. Que me compré el auto. nuevo, ¿Tú quieres conducir hasta el mecánico? No, hijo, tú, tú, tú. Oye, espérate. ¿Conduce, ¿Conduce tú? Yo. Hijo, pero este auto es como de... De delincuencia, mami. Oye, oye, mami, te voy a decir la verdad. Yo tengo que hablar contigo seriamente, ¿verdad? Porque tú crees pues, que yo soy un hijo bueno. Mentira, yo soy malo. Pero, o sea, yo soy bueno, pero malo, tú sabes. ¿Cómo así, hijo? ¿Qué pasó? Yo te voy a explicar. Te voy a explicar un poco de mi vida para que tú estés orgullosa de tu hijo también. ¿Ya? Pero primero vamos al mecánico, eso lo vamos a pagar No, pérate. pero dime el tiro, si no me enojo. No, 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 espérate que el tiro no, que después tú puedes tomar eso como una agresividad y me puedes meter preso. ¿Cómo te voy a meter preso si eres mi hijo? no me meterías preso. No. ¿Seguro? ¿Pero por qué haría yo eso, hijo? ¿Pero vas a chocar todo? Mecánico, no, yo no he chocado. Ah, mis gafas. Mecánico, que, Antonio. Que, que? Antonio ¿vale Hola, tú? Antonio. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Eh, yo vine a hacer un full tuning a esto, si usted puede, que se lo voy a regalar a mi mamá. Full tuning, pero ¿cuál? ¿Normal o japonés? ¿Usted puede poner japonés? Sí. Ah, pues vamos a ponerse los dos. Eso vale 800 mil. Vamos, vamos a ponerle primero el normal y después el japonés. Ok, présteme no, la no, llave. Oh, no, no, muy caro. Está pegada ahí. El, el normal mami. vale 90. Tranquila, mami, que yo soy bueno, todavía, no puedo, todavía no te puedo decir, no tengo la playa te puedo... Hijo, yo no sé dónde todo ese plato. te lo digo muy en serio. Tranquila, que en el hospital no es. Oye. Eh, eh, Oye, ¿Eh? 90 vale el. Dale, dale, que frío, ¿Qué, color, qué color la pinto? Negro. Eh, rosado. ¿Qué? Ok, ok. ¿Negro o rosado? Negro. Rosado. Ok. Negro. Lo que yo puedo hacer esto, chequen. Espérese. Porque vamos, vamos a, com a complacerlo a los dos. Um... <laughs> eh, sí, queda mm, mm, bien. Mm, 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 mm. Sí, pero por lo menos no. lo tengo complaciendo a los dos. Queda me... bien. No, mm, mm. queda bien. Así, déjala así. Ok, lo tintado negro, por favor. Pero, ¿por qué saltas? Mm. <laughs> queda bien así. Mm. No, 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 Me van, me van a hacer bullying en la calle. Bien. Nadie te va a decir nada, hijo. Claro, y las luces así? LED rosadas. ¡Ay! <laughs> ¿Y por qué hace ruido? Es un color, es para hombres y mujeres, ¿ok? Los neones, ¿qué color se los pongo, neón? El Rosado. Blanco. Mierda. Es no, difícil, no. me la puse ahí, te Ponlo blanco. No, no, eh. Vamos a ver porque. Vamos a ver, decídanse. Vamos a ver piedra, papel o tijera. Ya, a ver, mira. Vamos a hacer un juego. A la cuenta de tres tenéis que decir un número del uno al tres. Si decimos el mismo, rosado. Si decimos uno distinto, blanco. Uno, dos, tres, uno. ¡No! ¡Rosado! Soy tan inteligente. ¡Sí! Soy tan inteligente, soy una fucking leonora de mentes. Usted póngala como yo, diga, ¿ok? Las luces del frente me imagino que serían rosadas no, 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 y sí, porque hay que ganamos hacer, otro, hay que hacer juego de nuevo porque entonces... Ya, de nuevo. Dale. Ya. Uno, dos, tres. Uno. Tres. Ay, lo blanco, hiciste blanco. después. Lo, okay. lo hizo después. ¿Tenina? Lo hiciste después, sí. Ahí está de blanca. De nuevo. El humo para cuando vaya. Rosado. Okay. Ya, pues a la cuenta de tres días de, de nuevo vale. si lo hiciste mal. Uno, dos, tres, dos. dos. Ay, Rosado Oye, tú lo dijiste fue? después de mí, no se vale No, lo, lo dijimos te lo juro al mismo se tiempo. De verdad. Sí, de verdad. Ya a ver de nuevo, última vez. No, no ya, no, no, ya, no. ya, 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 ya. Ya lo otro que viene lo me encargo yo. Pues ya, ok, ya. ahora vamos a lo siguiente. Vamos a jugar de nuevo. Si yo pierdo, tú pagas el japonés. Llamad... No, si, tu, si yo pierdo, yo pago el japonés Y si, si tú ganas. Bueno, ya, ¿cuánto no sale? ¿800 mil? Sí. Ya. Ay, no, no. no, no. <laughs> Pero lo jugamos a la, a la cuenta de. Ya, Una a pregunta. ¿Lo, ¿Los cuenta. colores de aro se quedaron así? Rosado. Sí, sí, déjalo sí. así también. Dale cuenta. El que, el que pierde, gana. Paga. No, ¿Cómo es? El que pierde, el que pierde paga. paga ya. Cuenta. Uno, dos, tres. Uno. Tres. Daré, no? ¿Pero cómo vamos a... ¿Quién gana y quién pierde? Yo gané, el que lo diga... No, el que... Si lo dicen iguales eh, lo pagan. El que diga el número más... Eh, coño, es que está difícil. <laughs> lo hicimos mal. Es que ninguno puede perder, po. No. ¿O sí? Claro, no, no sé, que yo, te... soy, yo porque, soy rubia. Tú no adivínate mi número. Ya, ¿cuál? mira, escucha. Me el mi que... Le ¿Qué dices? No es Pekingly, no es Pekingly el vehículo. Yo tengo dos pesos de inglés arriba, muchacha. is your car? car? Can you show me what are you show me what is your car? car? Is... The gray one. <laughs> Why do you show oye, me your car? Oye, oye escúchame, escúchame. What? ¿Pinta la rosada entera? No, ya, ya, no me meto en problema, quiero que me ponga Ah, pero jugueto? ¿qué tiene? ¿Pero la, ¿qué pero tiene? De, cuando te la dé a ti ya. ¿No, Después tú vienes y la cambias usted, Oye, usted es como mi BFF de los mecánicos. Oiga, ¿usted sabe que yo soy MS ahora? ¿Cómo? Eso está bien, yo ¿Sí? sé que me va a salvar mi vida cada rato. <laughs> Yo lo, yo lo voy a curar y le voy a ayudar con el tema que tiene usted la próstata ya. ¿Cómo? Pérez? ¿qué problema? Yo no tengo ningún problema, señorita, espérese. Ay, bueno, pero a las 40 pero, ya va a cumplir y... No, yo todavía ¿sabe? somos joven. No estamos todavía ahí. No, ¡Wey! No. ¡Manito! Pero ese no, el otro rosado. ¡Wey! No, Ey, eh, me, me no, va a poner no. la factura, my bro. Mamá, y, pago, y entonces pago, pago. la otra la pago yo. Sí, porque tú perdiste, hijo. Ah, Ven. ok, está bien. Toma la factura, amigo. Ah, Aléjese un poquito para que no le caiga a usted la factura. Yeah, yeah. yeah. ¡Shut the fuck up! El juego se llama GTA V. Ya. Yeah. Ya. Ya está lista la guagua. Gracias. ¿Y la otra? ¿Ya vamos? El del japonés. Oh, se lo eso... hacer ahora. Sí. Pues voy a ponerte la factura primero, wey She's like a hoe ¿Qué? ¿Huh? ¿Qué dijiste? You're like a hoe ¿Que yo parezco qué? I'm sorry, I can't understand you, my bad Spanish, please I don't speak Spanish, I'm sorry yeah. You don't know, speak Spanish? ¿Qué? Or English? Or... I don't know hay un normal y, me dijiste you like a horse? Well, if you want, I mean, okay, sí, sino, pues, horse no, es too. Que... Yo, come como heal, please. Oh, hey, yo. yes, oh yeah. me yeah. dijo que me parezco, un... me dijo que me parezco una puta. Oh, ¿Cómo así? Pues ¿Cómo así? Ella? ¿Cómo así, señorita? Mañana. Yo, carro está ready. Oh, gracias. He pagó la bill. Eh. Voy poner la facturita. Ah, por factura. Chicos, ah, por... no te... creo que nadie no entendió lo que me dijo. He la Ah, me toma de bien con una gringa al lado o no. 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 Va acá. Esa mujer no puede llevar para Estados Unidos. Yo puedo viajar y conocer la nieve. Déjate de ser interesado. Oye, es a mi hijo que me parece una. pu. ¿Cómo? ¿Qué? Me insultó en inglés, te estoy diciendo, ¿Cómo te ni dijo? siquiera te dijo, "Repeat please." You like a horse. Eso no dijo es que parezca un caballo. ¿Es un caballo. Un momentico, por favor. Pero ¿cómo voy a ser un caballo yo? Un momentico. No, you like a ho. Eh. Eso dijo. Hey, excuse me, please. Dijo que creía que yo era una puta. No es verdad. ¿What? Sí. Pregúntale qué dijo. You're welcome. See Sí, you ho. Yo. Eh, espérate, espérate, güey, one sabe, compárate. ¿Por qué dice hoe? Eh, yeah. hoe? ¿What is hoe? ¿O qué? ¿What is hoe? What do you mean hoe? hoe? She. She, yeah, she like a hoe. Güero, bueno, o sea que, que mi mamá es una puta, ¿no? ¿Cómo así? ¿Es your mom? Yeah. Oh yes. hell nah. How old are you? Hey. How old are you? Yo tengo veintiuno, setenta, just twenty 21? oh my god, sí, you like very, like no, yo no, yo no like no. nada, a mí, no. a mí Tony hay, a mí, quítate la máscara, <laughs> quítate la la máscara, I'm like your mom, mm. <laughs> mami, ponte pon de al lado de ella, mami, para yo de puerta al lado de cómo que parezco una puta Without, yes. Mentirosa, si tú tienes un culo gigante. Natural, yes. Natural no, not no. Fake. No, natural, no. No like, es not station, fake station. like you. Station. No. Your ass is fake. Yeah. No. Yes. Fuck <laughs> oh. Suck my tits. Oh, 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 no, no, oh, no, 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 problem. no problem. El auto. No problem. Okay, señorita. Eh. Hey, yo. Uh -huh. bye. bye, see you. What's your bye, name? Bye. You let it, see you let it. Oh, Nice to meet you, Kaiden. And you, and you, what's your name? Aries. ¿Cómo? Aries. Aries. Uh -huh. Okay, okay Bye, puta. Oh. <laughs> what's your name? Tú sabes lo que te dije? que vaya puta. esa no me hables. Espera, eh, no me hables. Ni me defendiste. Acá. Ven acá, oye, tú tienes que. ¡Ay! Tienes que hacerte respetar porque esa es lo que era de que te digan puta. Es que a mí no. Es que yo no peleo con mujeres. Es como cuando tú no quieres pelear con mujeres, ¿entiendes? Ok, ok, o sea que eso no te afecta. What's your Name? Solo tranquila, que esa mujer es un bagre delante de ti y tú no estás viendo que esa mujer le... No con, es un con, bagre, con ese... es una culona. Exacto, y entonces falso. Es, ese culo debe ser muy falso, ¿verdad? Sí, sí. Como <laughs> ella. Pa, te quiero, hermosa. Todo falso. Más encima me, me dijo How. Y tú que hablas inglés ni siquiera lo traduces porque yo no sé inglés. Es que yo no quería que tú supieras eso para que no pelearan. ¿Y, y el auto? Vamos a buscarlo. No, pues si lo. ¿Dónde está? A ver, ven. Es la molina, por eso no la insulto, porque la quiero. ¡No te chuba. <ríe> Perdón. <ríe> Perdón. Posito nuevo, mami, ya viste. Creo que la cagué. <laughs> no, no, no. Lo... Si la, si la prendí así. Hijo, hazme piecito para subir. mm uh -huh, uh -huh. Híjame piecito, pues ayúdame a subir. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y, y, a subir? Ya no subir. ¿Y se quiere gaviar. Eso <laughs> es una mate mango y te. <laughs> Hasta ahí. te gustó esa mujer gringa? No 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 no. Sí te gustó. No no no. no, no. Si te caché lo vi en tus ojos. Y sí, como si tengo lentes. Ay, pero detrás de tus lentes, pues hijo. Oh. El diablo, pero ella tiene una mirada que mejor que Superman, el hueso. <laughs> en verdad, sí. El coño, el hueso. Que ella pudo ver tus ojos de... a través de los lentes. Guau, wow. Jesús Santísimo. Ay, ya, Antonio. ¿no? Tenemos lo que hablaba ahorita. Pero me vas a contar o no, a ver, sí. cuéntame un poco más allá. No, pero vamos para que Antonio termina. Porque si me cuentas algo que me hace mal, me va un ataque al corazón. Te digo al tiro tranquila, hijo. Que Cuidado yo... con la salud de tu mamá. Exacto, por eso, por eso mismo, tranquila que todo va a ser bien. Tengo aquí taquipirina, tengo aquí un jarabe para la tos. Hace también no eh. Quiero hijo que me vengas con cosas raras ni cosas, ya tú sabes, cosas malas. No, no, tranquila. Porque esa plata que yo te di de la nada era el triple. Y eso está raro. Tranquila que todo va a ser bien. Yo tengo un chin de polvo mesana aquí también si quieres. No, yo tengo, también de mandar un chin para que se vaya relajando. No, 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 eso, eso conmigo no, hijo. Yo no soy ninguna drogadicta. No, no, es polvo mesana ahí. Eh. Al cuello. ¿Cuánto falta, Antonio, que me tiene que contar algo importante? No, pero ya esto está ready to go. Seguro, Antonio. Dale un acelerón ahí. Boom. <laughs> ay, 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 bobo wow, wow, ahí. <laughs> Es que nosotros no sabemos qué significa el diablo y esas cosas, entonces lo decimos ah, no. de broma. Un avión de tierra. Gracias. Cuéntame. Espérate que estamos saliendo del mecánico, dime. Espérate. No, cuéntame ahora que espérate? me da, me da. Pero no choques. No estoy chocando. Hijo, cuéntame ahora, te lo juro que me tiro del auto. No, no te tires, tú ahora no lo caes, no te tires que después te vas a hacer mucho daño. ¿Cómo escuchas? Sí, te escucho, pero tú suenas fuerte. Hijo, ¿dónde vamos a ir a la casa o qué? No, vamos primero a guardar el carro y a sacarlo y después tú me escuchas. ¡Sí! Ya, pues vamos. Vámonos, vamos. Súbete, po. Like a hoe. ¿Dónde está tu auto? No lo veo. No lo veo. Súbete. ¿No está, hijo? <laughs> Aquí. Oye, pasas por el auto del otro tipo, Dios mío. <laughs> ¡Ay, esos delincuentes! Odio a la gente que hace esas cosas, hijo. ¿El qué? Los delincuentes no, son horribles. Los delincuentes que son buenos, son pero. Pésima, son... son pésimas personas. No, no todos. Hijo, mi mente no maneja tan rápido. No todos. ¿Qué? No maneja tan rápido. No puedo conducir muy bien. Ah, radio. ya, tampoco tanto. Ya, dale como estaba y Pero hijo. Pero Sueltan en el medio. Oye, <laughs> pero vamos, cuando me están disparando. Pero, pero, pero tú le pasas encima es que tú eres muy problemático. Pero me están disparando. Ya tengo que matarlo. tengo una misión que hay que matarlo Oye, me escuchan en radio. Pero hijo, no. no, no. Está bien. Oye, no todo el mundo que pase lo tienes que disparar. Está bien, está bien, Suelta en eso, está bien. A ver, lo voy a, oye, por ti lo voy a perdonar, pues yo soy una persona tranquila, pero si alguien se mete conmigo, yo me meto con ella, tú sabes. Pero no, no, no tienes que ser tan así. ¿Qué signo eres, hijo? Eh, libra. No sé nada de ese signo. No. ¿Y tu ascendente, hijo, cuál es? Eh, Capricornio. Ni sabes, ni sabes. Uy, me me están siguiendo, güey, ¿Qué te estoy diciendo? Uy, me están siguiendo, loco. No, oye, no, estoy tienda, embarazada. Tienda, ¡Paren! Tienda. Oh, hijo, no. no. No, 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 no. No, no, que estoy embarazada. ¡Paren! Estoy embarazada, por favor, no. <laughs> no, mi hijo, Dios mío. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué le hacen eso oh, a mi oye, hijo! Que, no, él no hizo nada que Esto fue Él, él a... sacó el arma y comenzó a disparar No, a ver, yo creo que no, tengo un motivo. él no fue Motivo, lo mandó a parar Por favor. esa eh, embarazada? dame a... pito, Sí, eso, coño Embarazada Entendemos que tú estás sí. embarazada, cariño Pero él, él viene y saca el arma Y comienza a disparar no, con mi compañero Él no sacó el arma, se están confundiendo o sea, No, sí un sé por qué sacó el arma <laughs> saca una pistolita de mí, estoy disparado. Oh, pobrecito. No, ay, mi bebé jamás haría no, eso. Armas, ¿no? Oye. Que estoy llorado, loco. Dije que, que, que no saco arma. Y yo no, tampoco me digo. Ay. Oh. Oy. oh. oh. ¿Y qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? no? la calzola, de la calzola, de la calzola. Mira ahí se va.

¡Oh, loco, loco, loco! ¡Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí! Quítale la vena que me cayó ya, bro. Sí, sí. ¿Cuál es, cuál es? Entonces, opa, ya para allá, se, loco, no, ve que tú no, sé es, que tú... tú, ese es, tú el, el de negro, ese bro, me es me voy a el, el de... Hijo, ¿por qué eres tan peleador, Dios mío? ¿Qué voy a hacer con un hombre así yo? No Yo con la llave ahí. ¿Te lleva al hospicio? Sí, sí, vámonos. Este auto está pinchado hijo Ah, No, 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 espérate, espérate. Déjalo botado. Yo le quito todo lo que le quitaron Dile que nos lleven al hospital, ¿Nos llevan Esa es mi mamá, vámonos, vámonos Es su mamá Permiso, chicos Ey, hay uno dentro del vehículo de esa gente Yo no sé cómo salí viva Yo no sé cómo salí viva de esos chicos ¿Qué piensan? ¿Cuánto creativo hay hoy, man. ¿Cómo, fueron? Hay pila de creativo hoy. Y le hago lo que está bien, que Ya, ya no puedo hablar por que ahí. Que está bien, que la... No, si estos buenos son así brígidos, se agarran a tiros todo el día. ¡MS! Mi hijo, me metí una multa de 20 mil. Ya te pagué hoy, te ladrón uh -huh. No me estoy Aquí yo lo he Llegó tu salvación, manito. Si mí ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué, qué loco, tú vas sos, a hacer? <laughs> me paro aquí de todo por nada, loco. Me parece, espera, yo me lo dije. Yo le pago. Pura acción este stream, pura acción. Oye, la gente de, de TikTok, vénganse, vénganse a Twitch y hagan tap tap en la pantalla, ok. Hijito, ¿estás bien? Ahora sí. Venga, se va a pagarle. ¿Cuánto le debo? Mil. ¿Y usted cuál es el paypal suyo? Um, uno mil Ahí está, gracias lo hombre era una glow y una USI. Espérate, la Glow ya tenía todos los poderes. Ajá. Dios mío. Y tenía asesorio también. Aparte. Oiga. Ayúdame Oiga. Aquí. El, el, diablo. Uno, dos, el, el, el diablo, uno, dos, tres. Es fuerza loco. Es fuerza, mira, 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 me sa Me saco esa bueno, cosa, cosa de la el pantalla, 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 pantalla en se el de vueso. servicio. Suéltense. huesazo. Pobre cobre doble a cada uno. No tengo No sé cómo sacarlo. Me tienen que dar 6000. Pero te siento 178 socio que tengo acá. Oye, yo debería venir a trabajar. Sí, seguramente nos vengan a seguir. Eso mío, son mío. Son celp, no te premazo, yo no cena con horas. Además, por favor, de una vez que tenemos a seguir. Dame. Bueno, misión. ¿Cómo, hijo? ¿Tú tienes carro aquí igual? No si deje... Yo primero tiene 10. Sí, 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 yo también... Yo también... Donde mismo te Yo, te yo estaba por ahí, <laughs> ahí con mi mamá que voy a tener una cita con ella ahora. Dale, <laughs> dale, 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 llévalo. Ah, ok, dale, dale. Dale ahí está, mírame Gracias, bro. Cualquier cosa, bro, ya tú sabes, ¿verdad? Estamos en radio. Dale, dale. Vamos. Uy, mami. ¿Por qué tú te montas atrás? Hey. Ah, okay. Ahí me pasa adelante, hijo. No puede ser tan problemático. Vaya a ser que me doy un paro al corazón. Pero yo no hice serio. nada. Tuviste que íbamos conduciendo y esa gente me empezaron hijo, a dispararme. Si, me siguieron. Pero tú... Dime. Hijo, ¿qué le, ¿qué le pasó el auto por encima? Pero que no fue de maldad. O sea, fue como yo saqué el carro, un garaje. O sea, no fue... Ah, fue de ahí. Sí. No, fue el, ¿No fue el otro? No, o sea, fue cuando yo lo saqué. Mira, todo ah. lo que Espérate. Pero hijo, la solución de todo no son disparos No, yo sé que no, yo no apoyo eso no, Pero es que Pero hijo, tú te enojas y No sé, te convierte Yo le pedí disculpas cuando yo le pasé por arriba en garaje Y ellos me siguieron como quieren y, y me dispararon Y me siguieron hasta el piel Y mira lo que hicieron No, si ellos estuvieron mal, si es verdad Pero hijo, tú usas la radio y llegan como 10 tipos ¿Qué uh -huh. es eso? ¿Cómo así? Sí, eso está raro. También gusta la radio y llegar a los MS. <laughs> no voy, pero eso no vale. Ah. No es lo mismo. Hijo, aparte, no compares los MS con esa gente ordinaria que te viene a buscar. ¿Tú crees que podemos ¿Con mover esas, esas cadenas, ¿Tú? Para, flight. No, vamos a otro, vamos a otro. A no es que yo no sé dónde más podemos ir. Eh, a ver. Ay, hijo, mira, andate acá atrás, hay un mirador bonito. Mira, sigue. Sí, anda para atrás. Márcalo. Es que mira, sigue por aquí derecho. Derecho, derecho, sigue derecho. Según yo está por aquí, sigue derecho, hijo. Vale. Aquí, ahí adentro, ahí adentro. ¿Tú ¿Sabes cuál es el mirador? Aquí. Ahí, sí. Nunca vi, nunca viniste. No, creo. no. Aquí, yo ah, sí, sí. No sé, con alguna de tus amigas raras? No, yo siempre voy al pie. Vale. O sea, me, me llevaste a un lugar de siempre. No, te iba a llevar a un sitio ni, exótico. Porque, ni siquiera pensaste. Bueno, mira, o sea, así son los hijos. ¿Viste que aquí se ve lindo? Uh -huh. ¿Qué pasó? ¿Qué me queréis decir? Dime. Mira, te explico. Y esa cerveza, ahí? hijo Dios mío. Ay, Dios mío, ya, 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 ok, guarda okay. The... así. Primero te juntas con unos tipos que andan con pistolas. Segundo, andas tomando. Tercero, le das beso a tu hermana que se llama Todica. ¿Qué, más? ¿Qué pasa, hijo? Más. Solo eso. Mira, te explico. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el lado izquierdo o por el derecho? El que tú quieras. Tú prefieras los dos. La, la, la noticia buena y después la mala. O solo es mala. O buena. Son todas no sé. buenas. Ya dime. Estoy preparada. Mira, te explico. Yo trabajo con gente que hacen el bien, tú sabes que andan. ¿Tú sabes lo que significa la palabra rociando? No. O Está sea, trabajando para sobrevivir y en un futuro sea alguien, tú sabes, en la vida. Ya. Entonces yo trabajo con esa gente que me acogieron, tú sabes cuando yo no tenía nada, estaba pobre en la calle y me dieron un lugar donde yo puedo ser alguien en un futuro, tú sabes y tener mi cuarto, tener a mi familia bien, tener pila de carro, pila de casa, pila de mujeres, pila de todo, tú sabes, pila de película Haciendo qué? Trabajando. ¿En qué? ¿Cómo te explico? ¿Qué pasa? ¿Por qué bailas, hijo? Es mi trabajo, bailarín. ¿En dónde? ¿Y por qué nunca me no, dijiste mentira, para ir a verte? Oye, haciendo ok. Pero ponte serio, hijo. Ya me estoy preocupando. Yo soy un narco. Un narco. Sí. ¿Por qué nunca me dijiste? Porque yo estaba esperando el momento perfecto. O sea, todo este tiempo me mentiste. Eh... Y yo te adopté y te pasé plata cuando me dijiste que eras pobre. En ese momento era pobre. Y en, en dos semanas eres millonario. Pero trabajando duro con mucho sacrificio. Pero ¿por muy... qué me mientes? Pero no te estoy mintiendo, te estoy llamando, o sea, te, te estoy explicando lo que pasó. Pero hijo narco, ¿tú sabes lo peligroso que es eso? Sí. Y nadie puede saber, esto es un secreto entre nosotros. Pero ¿y si te pasa algo a ti? Tranquila, que todo va o a salir O sea, ¿tú bien? sabes que esa día es súper peligrosa? Yo estoy con los más poderosos de la ciudad. ¿Entiendes? Bueno, pero me mientes y no me dices las cosas cuando apenas me conociste. Es que en ese momento yo no estaba en, eh, integrado, yo era un vagabundo de la calle. Hasta ¿No que... eras un vagabundo? Sí. Y aparte tú tienes, tú tienes una casa. Ahora. Mi casa. ¿Para qué quieres tener más? Pero tú sabes que a veces uno quiere hacer un gusto exótico de carrito, compras una casa en la playa, y así sucesivamente, regalarle millones a ti. Y todo eso, pero eso no se puede. Trabajando de DMS, por ejemplo, tú sabes. Hijo de mi avión DMS, fíjate. No es lo mires en menos porque yo trabajo eso bien. Eso porque tú eres mujer. No tiene que. No sea más Es Eso porque tú eres mujer. Que y no te, te, regalan, te regalan el dinero, la plata. Todo. Ah, y a, ti, y a ti no. Oye, a Totica le regalan un carro exótico y exclusivo. Y eso porque ella es mujer, tú sabes. Ay, no, déjate. No me gustan esos comentarios, hijo. Pero. O sea, tú eres un narco, no tienes mucho que opinar. Yo Más encima te pueden matar, te pueden hacer cualquier cosa, te pueden secuestrar. Tranquila que ¿Y, ¿Y a ti te gusta tener esa vida? En verdad, sí. Pero, hijo, conmigo, estáis más tranquilo en la casa, con tu hermana. Eso. Hablando. Eso los sábado y los domingos, también. ¿Qué tú dices? No sé, ahora es distinto. Ya no te veo con los mismos ojos, así como de mi hijo. ¿Cómo que no? Porque ahora eres como un un tipo de la calle que anda con pistola y con auto y cosas. Pero siempre soy. O sea, eso no impide que sea tu hijo. O sí, o ya tú no me quieres, diga por eso. Está bien, muchas gracias. Entonces. Wow, Dios mío. No te victimices tampoco porque no dije eso. Te acaba decir que ya tú no me ves con los mismos ojos. O sea, porque yo sea un delincuente, por eso ya yo. N ¿Qué cosa, hijo? Ay, no llores, hijo. Si, ¿Ah? si te quiero, hijo, ¿qué te pasa? Escúchame, hijo, ¿qué? ¿por qué lloras así, yo siempre hijo? ¿Estás bien? Sí, sí, yo sé, pero es que es difícil para mí aceptar que eres un narco. Dame un abrazo, ¿entiendes? Bueno. Pero me mentiste y yo no te he mentido nunca, hijo. Te, te he dicho la verdad en todo. Te cuento todo. Yo también lo voy a hacer a partir de ahora. <laughs> ok, ¿y ese abrazo? ¿Como si fuera tu amigo? No. ¿Y ese abrazo qué es? Espérate que ese, ese va a ser nuevo, pero tú sabes que ya entre nosotros en la intimidad va a ser este. Eso <laughs> Dios Entender mío. en la hijo. calle cuando tú me vaya. Que no hay mucha gente. Pero si soy tu mamá, ¿qué, qué, por qué intimida? ¿Qué te pasa a ti me puedes decir? Vela, tiene a ver, la tienes ver, razón, a ver, a ver, a ver, No, pero dime, escúchame. Sí. ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo conmigo o no. qué? No. Entonces, todo está bien, ¿no? ¿Sí? Pero espérate, ¿Cómo? espérate, espera que tenemos que hablar de algo muy importante, ven. Esto Es un secreto que tiene que Tienes que quedarse entre nosotros dos, tú sabes. Nadie más puede saber esto, ni Totica, ni Totiki, ni Celete, ni, 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 ni nadie, tú sabes. Hijo, confía en mí, yo solo no voy a decir nada. Solo nosotros dos. Solo tú y yo. Y yo. Na, 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 y solo tú. Te has escuchado esa canción? Muy bonita. No, la es de, la de tú, tú, nadie como, como tú, tú. tú na, 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 na. Uh -huh. Hijo, no voy a decir nada, te lo juro. Seguro. Te lo juro. O sea que si esa información se filtra, yo puedo desaparecer de un momento a otro. Ah, ¿tú te acuerdas cómo estaba Kalishin? Kalishin acá se llamaba. Ajá. Así uh -huh. mismo me podría poner, yo tú sabes, ya es ponerme un público donde todo el mundo sepa lo que yo soy y quieran salir y ya matarme y todo eso, tú sabes. Ah, cuando lo estaban buscando en la casa. Exacto. Pero hijo, yo no voy a contar nada. Seguro. Te lo juro por la garrita. ¿Por la qué? Por la garrita, ¿no he visto la tier tierra de osos? No. Cuando tú juras por la garrita, es como. como un juramento que nadie lo va a romper, hijo. Te lo juro. Y, me, y me pasa ahí tu dedo y hacemos así por la garrita. Por la garrita entonces. Sí, te lo juro, yo no voy a decir nada. Voy a confiar en ti. Pero hijo, si te, si te pasa algo, tú deberías replantearte. Dos veces si quieres trabajar en esto, o hacer otra cosa. Tranquilo. Porque podrías hacer MS, trabajar conmigo, estar tranquilo. No, no, mami, eso. Yo no nací para eso, yo nací para ser millonario antes de los 28. Hijo, ¿cuántos años tienes tú? Adivina. Ah, 21 dijiste. Ah, sí, 21. Ok. Pero, bueno, si no te pasa nada y tus amigos te cuidan, está bien. Vamos a compartir este momento de felicidad entonces. Hijo, ¿pero por, qué me pa pero ¿por qué te drogas aquí? Mami, pero ¿esto va a sentir mejor? No, nadie se va a sentir mejor. Prueba, tú nunca lo, lo has probado, aprueba que... para que tú veas. No, no, yo no hago esas cosas. No. ¿Te va a gustar? Es que yo no soy, yo no soy así. Soy una doctora que estudió en Harvard, ¿ok? ¿En dónde? Harvard. En Harvard, eso está como muy poppy. ¿Qué es eso? Eso está muy fresita. Bueno, y ahora voy a ser cirujana plástica. ¿Eh? ¿Aquí? Okay. ¿Sí? ¿Aquí en la ciudad? Pues hijo, ¿dónde más? Diga pa... pa. ¿Qué estáis queriendo decir? ¿Que me tengo que operar yo? No, tú no, tú no. ¿Qué estoy queriendo decir? Dilo. No. ¿Que, ¿Que no tengo culo? Eso se sabe, pero yo no he dicho eso. ¿Y por qué, y por qué me apuntaste a mí? Eso se sabe. ¿Cómo que eso se sabe, maleducado? Yo no te digo nada. Por eso. te, te ven todo lo... Ya, no te voy a decir nada. ¿Por qué me dices eso? tú saltaste con eso. Bueno, porque tú me miraste así raro. Escúchame. ¿Tú, tú tienes algún secreto que mm. te que contarme? Algo mm. así, como que. Tengo que decírselo ahora. Eh. Un, sí, uno. Cuando yo llegué a la ciudad, conocí unos tipos de amarillo. Ajá. Y yo estuve con ellos un tiempo, pero no sé, no me gustó, así que me fui. Es que me dio miedo. Mm. ¿Por qué me miréis así? ¿Qué pasa? Pero. Pero me salí. Y ya. Ya no estoy con ellos. ¿Ellos no te pidieron nada a cambio para salirte? Es que aún no he hablado con ellos como para salirme oficialmente. O sea, que tú sigues con ellos, en poca palabra. Que no, porque no, no, no estoy con ellos, pero no sé. No sé si ellos están haciendo algo. Como que me puse a trabajar y me alejé. ¿Por qué tú crees que me pueden hacer algo? Uh -huh. Como que matarte recuérdate muchacho un dedo un brazo matarme uh -huh. hijo quizás me maten a mí antes que a ti ¿por qué? porque yo no porque yo nunca me salí de ahí o sea yo yo estuve ahí eh, y como que después ya no, no fui más pero yo tenía la bandana todo ¿me entiendes? no mami no te metas en eso eso no es lo tuyo lo tuyo es tu hospital tranquila y así sucesivamente. Pero ¿qué hago si ellos me hacen algo? Decírmelo. Porque me han estado llamando. Es verdad. Sí, pero yo como que me hago la tonta porque me da miedo enfrentar esa situación. Vamos a llamarlo ahora entonces. No. Es que yo no sé si... Es que voy, a, voy a hablar con ellos y si me junto con ellos te llevo. Dale, está bien pero tienes que llevarme porque te puede pasar algo que después, tú sabes, yo no puedo hacer nada porque si te pasa lo que lleva el daño, el daño lleva a ellos. Es que, hijo, ellos, yo creo que, a ver, ven aquí, ellos tienen todo de mí, o sea, yo creo que ellos me podrían matar si quisieran. Toda tu información. Uh -huh. ¿Tú crees que ellos tengan motivo para hacer eso? <laughs> eh, no sé, pero es que como no he ido y me he hecho la tonta, quizás sí. Habla con ellos ya. Oite. Ojalá no, no pase nada, pero si pasa algo te aviso ya. Uh -huh. Pero avísame con tiempo para yo pueda hacer algo, porque si no, sabes, no, no sea muy tarde. ¿Pero qué me podría pasar, hijo? O sea, que literal me maten. Uh -huh. Estoy demasiado joven para morir. Mami, mira, el problema hago, es po, hijo. que de este negocio solo se sale o muerto o preso. Pero ¿y por qué tú haces esto entonces si es tan riesgoso? Porque ya tomo una decisión y no hay vuelta atrás. ¿Entiendes? Pero si te morí, me va... voy a sufrir demasiado, hijo. Eres como... no sé. Siempre me ayudas en todo. Yo soy tu hijo favorito. Uh -huh. Más que la totique y que la Celeste y que todos. Yo también te quiero. Yo igual, pero hijo, tienes que cuidarte mucho. Tranquila, que yo lo voy a hacer. Por ejemplo, ese problema que pasó en plaza: problema estúpido, innecesario. Pero eso, hay es que mirar: el problema es. de que cada cabeza un mundo. Por ejemplo, yo, yo lo choqué sin querer le pedí disculpas. Ellos decidieron a así, perseguir ¿no? y enfrentar los problemas con disparos. Sí, pero tú, tú no puedes ser tan peleador porque si no, la gente quizás va a decir: Oye, este tipo, seguímosle. Y si te pegan y te rompen un brazo, tú me sanas. Bueno, es verdad, porque soy Messi. Exacto. Pero te cuento un secreto, pero no le voy a decir a nadie. Dime. Yo no estudié en Harvard. ¿Y dónde? En verdad no estudié, mentí. O sea que tú entraste <laughs> ahí sin. sin. Sí, sin el conocimiento. Sí, pero igual aprendí un poco. Eso no es lo importante, entonces. Vamos, bueno, a, vamos. Vamos a dar una vuelta por ahí. Si tú dices algo, me pueden echar. Y es como el único trabajo que tengo, sí, hijo. Como que yo voy yo soy a, mi ¿Cómo yo trabajando? voy a decir eso? Yo no soy. ¿Cómo se te cache? Bueno, no sé. Ya, yo manejo. Déjame manejar. Dale, súbete. Te abro la puerta y de todo, mira, para que no te quede. <laughs> súbete. Pero esto suena mucho, hijo. No escucho nada. ¿Cómo que no? ¿Qué te escucho bien? Suena demasiado esto. Hijo, ¿qué voy a hacer ahora? No sé, vamos a para garajearme. Te dejo allá y tú. y tú. y me voy a ir a trabajar un rato y después nos vemos. Está bien. Pero no te vayas a dormir, que tú te duermes muy temprano, ¿viste? ¿sí? Escúchate. <laughs> voy a intentarlo, hijo. Es que me da sueño. por qué? <laughs> si tú antes amaneces no sé. despierta, por ahí en las calles. Y yo durmiendo yo no la... Hijo, ¿me estás controlando o qué? No ¿Qué estoy diciendo? Muri, te quiero mucho, amigo Tanto tiempo Te extraño Ay, hijo, te tengo que contar un chisme Espérate Cuéntame a ¡Ah, mi mente, hijo, mi mente! Agárrala, agárrala, agárrala Ese Discord ni se usa, Muri Déjate Ni entras a saludarme Y te mando un mensaje por Instagram Emotivo y ni me... Eh, hijo, escucha Y te quedas callado Hola, ¿Teleste? mami ¿Dónde estás? Estoy en un partido de fútbol, mami. Oye, ¿qué pasó con, con lo que estaba ahí corriendo y eso? Todo bien. Luego te contaré. Pero estoy en mi partido de fútbol. Ya, chao. Puta, no contó ni una wea. ¿Qué pasó? Hijo, es que no, no le podéis contar a nadie ya. él, el, ¿Qué? El, cuéntame. Es que su papá, que se llama verdugo, eh, lo están buscando. ¡Hijo, no maneja tú que mi mente me. ¡No! ¡No! No, Muri, tú, no, tú me ignorás, ay, tonto. Hijo, mejor maneja tú. Vale. Es que no puedo yo, perdón. Hijo, que la celeste está, está escapando, uh -huh. está infiltrada porque a su papá que se llama Verdugo lo están buscando para matarlo, una cosa ¿Cómo así. ¿Cómo así? ¿Quién? Pero ella me dijo que no le dijera a nadie, ni siquiera a ti. Pero bueno, como yo confío en ti, te conté. Uh -huh. Pero si tú dices algo... No, no, yo no voy No soy más tu mamá. Que no, que no. Entonces me dijo eso, que está, está escapando, se está infiltrado, una cosa así. Tu papá se Verdugo. Yo tuve que cambiar el nombre y todo. Algo de verdugo, sí. Es raro, está raro, ¿no? Espérate, espérate, que veo una chica por aquí. ¿Cómo una chica, hijo? Vi una chica por ahí, pero no... Estaba como raro, pero como lo imaginé. Oye, milagroso. ¿Mm? ¿Me escuchas. Dime, pues hijo. Sí. ¿Será que todas las mujeres que Oy, tienen man. marido, esposo, están comprometidas? No he visto la primera que te dedique soltera. ¿Pero tú todo el tiempo querías buscar una mujer o qué? No. Sí. Pero eso es para hobby, para, para los fines de semana, ¿tú sabes? para los sábados de la noche. Mm. Ok. Entonces están buscando a Verdugo. Sí, pero shh, que nadie sabe y él está escondido y la celeste se tuvo que cambiar el pelo todo. ¿En serio? Sí, por eso te digo que es algo grave y, y yo le dije, púntale a tu hermano y me dijo, no, es que si mi hermano sabe, también puede haber uh -huh. problemas. ¿Tú cara que lo salgamos a buscar? ¿Qué ahora está haciendo? ¿Quién maneja así? Bueno, que me dijo? a el... Pero todavía no importa eh, Me dijo que ahora no puede porque está en un partido de fútbol Hijo. ¿Qué es eso? Quítate esa máscara, Dios mío Ya, espérate ¿Qué es un partido de fútbol? ¿Un partido de fútbol? ¿Un partido de fútbol, pues, hijo? ¿Jugar fútbol? ¿Y dónde? A la pelota ¿Quieres ¿Dónde? ir? Sí ¿A buscar mujeres quiere ir? No, no, no. Sí. No. Sí. Eh, no. Sí. Hija, eh, ¿tu hermano quiere ir contigo al partido de fútbol? ¿Puede ir? No, no puede. ¿Y por qué? ¿Te está escuchando? Es un partido de fútbol solo de mujeres. ¿Y por qué nunca le incluyes en nada? Eres pésima hermana. Mm, perdón. ¿Por qué? Hija, ¿por es qué? Que... ¿Qué? No puedo hablar ahora. Ya, porque ya. No. Adiós. ¿Por qué habla así? No sé. Es tu hija, pregúntale. Y tú, su mamá. Y es tu hermana. No yo, ¿Y, y es tu no hermana. No le diga que yo estoy escuchando. No le digas que yo lo estoy escuchando. ¿Por qué? Pero pues si no me dijiste ¿Por qué no? nada. ¿Por qué? Llámala de nuevo y dile que, 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 que le pasa. Y yo, yo me fui y dile: Ven para acá, ven para acá, ven. Hija estás bien estás rara ¿por qué hablas así? Estoy bien estoy en un partido de fútbol Te extraño hija pasa algo? No no pasa nada estoy bien pronto voy por allá sí, hijita me avisas cualquier cosa adiós qué voy le pasa sí, es un partido de fútbol yo no le creo yo tampoco le creo a mí que le están dando y no consejo y pero, ¿qué? ¿Está rara tu hermana o no? ¿Qué piensas, hijo? No sé. Creo que le van a meter un gol. ¿Cómo? Nada, nada. No seas ordinario, te escuché. Creo que le van a meter tú? un gol. Cochino. <laughs> ¿Y que pregunto, entonces, si para qué me preguntan entonces? Para que pusiera. me lo respondiera y tú, ordinario. <laughs> ¿Qué te reí? ¿Hijo, ¿se una foto? Sí. ¿Qué te ríes tú? A ver, da, no un gol. Hijo, ¿tú te vistes bien? Sí. Ya, yo salí demasiado encora bien. Encora Messi, encora y... Messi, encora Messi. ¿Eh? Encora Messi, ¿qué? Cantando. Mmm. -hmm. Hijo, en un caso hipotético, del 1 al 10, ¿cuánto me calificas? ¿En un qué? En un caso hipotético. ¿Cómo así? O sea, pa... Si yo no fuera tu madre. Que... Déjame depurarte, pero date una vueltita. ¿Qué es depurarte? No digas cosas ordinarias en tu idioma. O sea, depurarte, como que dice, déjame verte bien. Si tú no fuera mi madre. Si yo fuera tu amiga. Déjame ver. Bien de cara, déjame ver de cara a 10 de 10, tú sabes. Aquí también 10 de 10. Día trata un poquito flojo, pero no eso se puede arreglar, tranquila. Que eh, tú sabes que los cirujanos plásticos se encargan de eso. ¿Pero por qué me causas una inseguridad? Yo no entiendo. ¿Te digo mi puntuación? Sí. Del 1 al 10. ¿Mm? Yo te doy. Espérate, pero déjame responder. ¿Me escuchas? Sí, dime, pues, que me pongo nerviosa. Un 9 Ya, chao, no me hables más. No, eh, no me hables más. Ven acá, ven acá. Pero ¿por qué un 9 si se supone que soy tu mamá, estúpido? Pero yo no, termi yo no he terminado. Todo. Milagros. Hola, ¿cómo estás, hermosa? Hola, reina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí, pues. Hola, bien, hermosa. Hola, ¿y ustedes? Estamos Mi bien, hermosa, ¿y tú cómo te encuentras? Yo estoy bien. ¿Ese es tu hijo? Ajá. ¿Lo conoces? No. 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 Ahorita lo veo, no. ¿Cómo Pero se llama? Se... ¿El qué? lo que. Preséntate. ¿Cómo violeta? se llama? Violet. ¿Cómo? Violet. Violet. Ajá. Violet. Violet. ¿Y en español? Violeta, por Violet. Hijo. <laughs> violeta. ¿En español sí. no sería Violeta? Sí, es Violeta en español. ¿Cómo lo prefieres en español o en inglés? Inglés. ¿Suave o duro? ¿Qué hablas? ¿Cómo que soy duro? Cabro de, cabr de mierda. ¿Qué hablas? Nombre. ¿Qué hablas? El nombre, nombre pero Dios mío, qué mal <laughs> pensado que son ustedes. ¿Cómo que? Pero ¿cuál es la diferencia? Sí, Violeta. O Violeta. Tú sabes algo así, suave o duro. Violeta, violeta. Ah, sí. sí. Violeta. violet... No, pero es que no es Violeta, es violet. Ah, violet. Ok. Dime paso, Violeta. rápido. Sí. Déjate, dilo, dilo como tú quieras. Ah, ok, ok. Se porta súper bien él, es súper respetuoso, súper. Sí, sí, un hijo bueno que usted tiene. Me la... sí, se puede ¿Y, y su otra hija, ¿dónde está? La totica. No, yo, yo no soy chimoso, yo no soy chimosa. No, no no, no, chimoso. no. no pasa nada, ¿qué es eh, Mi hija parece que aún no despierta, la totica. ¿Totica? ¿Cómo? ¿Y ese nombre, mi hija? Yo se lo puse. Ay, Dios no. mío, pero ella no está. Totica. <laughs> sí, se llama Totica. No, Le voy a decir Totica. Bayolet, el diablito. Este Trujillo nombruz? es Violeta. Yo también Este Trujillo. ¿Este es aquí? Ajá. Uh -huh. No, es amigo mío. No es Trujillo. ¿Cómo que ah. usted se llama, Trujillo. Ve, vení. ¿eh? ¿Quién es Trujillo? Me han confundido como 10.000 veces, ¿eh? me no. eh. no, se fue loco que te aparece Trujillo, ahí? Yo no conozco tal Trujillo. ¿Quién es ese? No sé. Es el más famoso pasa? de la ciudad. El dueño bueno, de la tienda o sea, la, de Tan la tienda, famosa que lo conozco, ¿verdad? Tiene el Trujillo. ¿Tiene ¿Tiene el, el Trujillo, teléfono? loco. Vende teléfonos. Sí. Ajá. Uh -huh. Bueno. Me mira Violet. Dígame. ¿Y esos pantalones no te como un poquito apretados? Este eh, no, ¿por qué? Está cómoda. Y yo estoy muy cómoda. ¿Por qué? Mm, una vueltita para verdad. Te estoy escuchando, hijo, déjate. Pero, pero Dios mío. Déjame fluir, mami, un poquito. No, entonces. córdala. Yo... <laughs> Dios mío, ahora yo no puedo. Déjame no, mi hijo, usted no puede, usted no puede hacer eso delante de su mamá. Pero Tiene que señorita. tener más respeto. Ver, dime. Pero, no, no, pero ver no, no, no es un delito, ni no está hola, prohibido, hola, hola. ni nada. O sea, Hola, una ah, pregunta, ¿no, ¿No vieron a un carro que estaba hace rato aquí, uno rojo con negro? No sé si saben si se, 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 fue se fue hace, hace mucho, pero se fue hace poco, hace Creo poco, hace que... poco. No, en verdad no vi, hermoso, uh -huh. no te quiero mentir. Hace poco se lo robaron. Ya, yeah. gracias. ¿Ah? De nada. ¿Cómo usted se llama? Sí, sí, sí. Sí. Ajá, me pero como un... que se puso interesante la conversación <ríe> ahora. <ríe> te ¿Cómo te llamas, mi reina? Me, me llamo este filete. Este filete. Oh. Dímelo, ¡Oh! ¡Tan potente! Viejito, uh -huh. te dejo ¿Este me voy a trabajar. Qué? Cuídense, okay, que bueno, les vaya bien. Fluir, Bye, Ciao. mi reina. Este filete, <laughs> Voy a trabajar. ¡El diablazo! A ver, este. Mi moto yo no sé dónde la dejé. Me pone musiquita. No me ha ido tan mal. no Me ha ido, me ha ido cero mal. Así que voy a... Ahora apenas llegue al hospital voy a reiniciar. Flor, te mando un saludito hermosa. Besito, espero que esté muy bien. Ay, creo que me... Ah, no. ¿Y estoy en el Dios mío?

Por ahora no tengo pensado meterme en un cartel ni en una ganga. Ay, Dios mío. Los buenos me van a robar el auto aquí, yo creo, weón. Bueno. ¿Dónde va? ¿Y dónde está? Ya, miren, no hay nadie trabajando. Ese es mi jefe. Hola. Señor, ¿usted quién es? Dios mío, y este tipo. Es que acá no se puede tener doble PJ, pero estamos preparando algo con las chicas muy, muy bueno. Eso, eso es lo único que les puedo decir de noticia por ahora. Ay, que yo me confundo siempre. Acá. Esto aquí y e, 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 el la escurita acá. Y la ropa. Y había que, había que mover la rajita. ¿Y cuánta plata a mí me paga hacer MS? Vamos a revisar en el banco. A ver. ¿Cuál es...? ¿Ah! Dos millones ya. Y eso que le pasé... Y eso que le pasé ¿500.000 a la Gaby. ¿Y la Gaby dónde estará todo esto? La voy a llamar. Vamos a juntar... Yo creo que vamos a juntar 10 millones ya. A ver, espérenme. Déjenme revisar si está la Gaby. Eh, les tenemos algo preparado con la Pinky y mi hija me depositó mi, mi totica, es tan tierna ella. Mamá, no pude. Charlie, eh, hola señorita, disculpa por no mandarte mi número para llegarte, estaba medio bu buenas. ¿Y quién es Charlie? Con todo el respeto. Hola, a ver. Hola. ¿Cómo estás? Ya, raro. Totica. Gracias, hijita. Te quiero. No, amante de la celeste. Es la celeste que le tuvimos que cambiar el nombre. A ver, Pedro. Ay. ¿Por qué me llamas tanto? Dios mío. ¿Qué pasa? Ay, yo soy mala con los tipos. Y son tiernos. Oye, hace tanto que no iba a plaza. Ahora estoy full en el hospital, weón. Les voy a poner mi canción con la cual estoy obsesionadísima. Obsesionadísima. Ahí está. ¿Entró alguien o corrió para allá? Ay, me asusté. Hola, caso a lo que le digan? Nos vivimos enamorando día a día. Dile que yo soy el que... Ta, 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 ta. ¿Ves lo que sucedió. Hola, ¿acaso a lo que le diga. Me enamorando día a día. Tú más que nadie sabe cómo yo soy contigo. Dile que tú más que nadie sabe cómo yo soy contigo. No importa mi, ay me da vergüenza. Dile que tú me quieres la a lo que le digan nos vivimos enamorando día a día hola compañero hola compañero oiga ¿qué ha pasado de bueno es que hoy salí va a ser muchas cosas extrañas no 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 pues nada eh, será mejor que vaya en una moto así a curar a la gente o qué? me gusta más la la, la guau. Es que hoy oh, ya voy a intentarlo porque a veces mi mente va un poquito mal. ¿Sí? ¿Usted se va a quedar aquí? Oiga, ¿cuál es la radio? La 911. Pero yo no estoy adentro, ¿no? Sí. Es 911 o 9.11. Ajá, 9.11. Pero metas a la radio po, para que cuando yo vaya usted esté... Ya. 9.11 Ya se metió compañero que yo... Espéreme, voy a sacar la moto mientras. Ya vamos a ir a atender gente. tu <laughs> que soy abuelo. Vamos a ir a atender gente. ¿Cuál es la moto? Eh... Chicos, ¿cuál es la moto? ¿Bike? Ay, soy tan MS para mis cosas. ¿Qué? Oiga, compañero, ¿Quiere ir conmigo o se va a quedar? Mm, ¡Compañero, compañero, compañero! Sí, sí. Pero el hospital se va a quedar. ¿Y qué tiene? Agua. Nosotros vamos a ir a hacer un, un trabajo por la sociedad, ¿ok? Usted tranquilo. Dile que yo soy el que te quiere. ¡Ah, oh, mi mente! Compañero, mi mente... Bueno, ahí... Compañero... Uy. Compañero, te... Vamos a ir lentito, ¿ok? Oiga, yo tengo un truco. Atropellamos a alguien y después lo curamos y le cobramos 2000. Compañero, ¿usted habla o es un fucking NPC? Eh, ¿qué es una Nada Dile que yo soy el que te quiere eh. Hola, necesito asistencia médica Hijo del diablo Hijo del diablazo ¿Usted cree que tendríamos que ir a echar gasolina? Ah Tú sentiste lo que yo sentía, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ay, es que yo veo cosas, yo veo unas cosas horribles ahí. Pero yo veo el mundo de Minecraft. <laughs> Compañero, se lo juro. A mí no me gusta estar por este lado porque me lo veo a la cabeza, no sé por qué. Asistencia médica, Ay, no, pero no, no hay, hay nadie. nadie. <laughs> ¡Ey! Claro, Hola, ah, chicos. Para... ¿Examen rectal por aquí? ¿Alguien quiere? ¿Cómo? Examen ¿Y cómo? anal. ¿Y cómo es? Eh, usted se pone un, eh, un poco en cunclillos y nosotros le vamos a meter una especie de tubo por el ano para revisar si está todo bien. ¿Qué pasó? ¿Y cuánto dan por eso? Nada, es gratis, es por, para revisarlo. No, no, no. ¿Cuánto me dan ustedes a mí? Porque ustedes me van a violar en pocas palabras. No, no, no. A ver, ¿cómo mierda usted va a decir algo así? Estamos hablando de medicina, ¿ok? ¿Y cómo yo tengo que poner? En cunclillas. Así. Así. Oye, se le asustó la mujer que estaba ahí con usted. Dios mío. No, no, no. Le dio miedo usted a la mujer. Raro. ¿Y, bueno. ¿y, qué, ¿Y qué me beneficia de eso a mí? Porque usted a los 40 puede tener algo a la próstata y usted nosotros me... ah, vamos a prevenir. Okay. ¿Y, ¿Y a dónde hacen ese estudio? ¿Aquí? ¿Enfrente de ¿Aquí todos? ¿Aquí mismo? Sí. Dale, yo voy a sacar el culo delante de toda esta gente. Ay, pero si va a ser rápido, usted ni lo va a sentir. Venga, Incluso venga, por aquí si, atrás. Si usted no sabía, usted va a sentir un poco de... Placer. Pero el hombre no, el tipo no. Sí, él, lo, él se lo va a hacer, yo voy a no, estar no, examinando. No, no, muchas gracias, muchas gracias, no, está bien. Bueno, pero acá okay. yo soy el doctor, yo soy el que tengo que hacer. Está bien, y yo soy paciente. Pero Oiga. Está bien, no necesito ahora no. más. Primer, la primera fase es negación, la segunda es goce, ¿ok? Así que usted con el tiempo va a darse cuenta que por ahí usted va a disfrutar mucho. No, 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 después me gusta y tengo que quedarme así, es mejor no. Bueno, no se preocupe, chao. Vale. Chicos, examen rectal. ¿Alguien necesita examen de recto? necesito que me pongan una curita. Venga para acá, venga para acá. ¿Quién necesita curita? Sí, yo, mi amor, tu hermano. Carlos, yo, yo quiero que me pongan una inyección, que usted pueda y Aló, Pero que, que se la ponga la doctora y no el doctor, pues no te va a gustar si te Toma. la pone el doctor. Aló, sí, no, que no me la ponga ahí, nano. Que al doctor, doctor. ¿Y dónde quiere es que, es que se la ponga? En eh, el eh, eh, brazo ahí, ve. ¿Dónde tú crees que yo te la estire, ponga, hermanito? Estira el bracito, estira el bracito. Mira, hermanito. Okay. ¿Tú no me pusiste, el nada. nano? ¡Diablo! Pa. Sí, Mala ya le pusimos Mala mía, Mala una. Ve para acá, ahí te ve. Dame dos. Yo tengo un número nuevo. Ve, que yo tengo cuarto. Yo soy aitita, yo ya. Eh, serían no dos mil. ¿Dos mil? ¿Cómo dos Ajá. mil? como dos mil como dos mil? Son a mil las curitas fuera del hospital. ¡Oh! Ah, pues usted no. me está robando no, a mí, no, 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 perdone. Mira, hermana. Dame, le yo, tengo un regalo. Bebé. Yo no, 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 le, no, 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 está no está le enseñé bien, a, usted le a usted a robar. Le tengo un regalo, le dije. Uh, okay, ¿Me va a escuchar pues, no? Bebé. Sí, me lo chupa el culo. ¿Qué, lo, qué a los muchachones? Tomen para usted. ¡Reciba la rosa! Okay, okay. Es que yo soy ansiosa. ¿Y ¿Qué hago con ella? ¿Qué hago con ella? Ay, Ay, la pone en su casa en un macetero y ahí la, le echa agua manita, y se acuerda. Se la guarda y a la mujer... ¡Halo! ¡Halo! ¿Lo escuché? Acá, coño. ¿Qué, ¿Qué pasa, hermano? ¿Halo? ¿Qué pasó, hermano? Que yo te... tengo un número nuevo, hermanita. ¿Y ya no eres MS? No, yo me fui. ¿Y por qué? Oh, situaciones de la vida, cosas que pasan. Pero yo tengo un número nuevo. Ah, pero ya hermano... sí, entonces. De cuando ustedes están trabajando, ustedes no pueden dar número, pero esta asquerosa si se lo dan. Esa es mi hermana, maestro. Usted tranquilo. Es mi hermana. Hey, sí, esa esa right? Lo que pasa a ver. es que yo tengo un número nuevo. Es, es de mi, este, este mi hermanita. Es este... este todas las mujeres que llegan a la plaza, se la llevan. Sí, de Jesús sí, lo, lo que era, tú Pero nunca me has visto a con mujeres por ahí. Eh, no. Y, ¿Y, qué y la del pelo rojo de ahorita. ¿Cuál del pelo rojo de ahorita? Tú sabes de Jesús, Man, lo tú que, que era, que yo no conozco mujeres ah, con el pelo rojo. No me le se to, 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 topamos que los cuadritos, mami. Y se la bueno. lleva. Y te hablando tu hermano. Y por qué tú te fuiste del hospital? Cosas que pasan, situaciones de la vida. ¿Pero pasó algo malo o bueno? Eh, no, no es inconveniente hubiera, Yo decidí irme. Pero dime qué cosa, po. Voy, voy. <laughs> Vayan a atender esa <risa> alerta. Vámonos, vámonos, vámonos. Permiso, permiso, permiso. Oye, ¿por qué me...? ¡No! <laughs> <que hay> ¿Ah? <risa> <risa> <laughs> <risa> Perdón. Perdón. Oye, escúchame, ¿por qué el chopper se fue del OMS? ¿Qué pasó? Sabrá ah, él. Uy, eso me dolió. wow! me fui. Sí, ahora sí, ahora sí. Ay, Dios mío, es que yo no puedo andar en moto aunque quisiera. Ah. Oye, pero tú no sabes lo que pasó, ¿o no? ¡Compañero, po! ¡Oye! Compañero, compañero. Compañero, 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 compañero. ¿Qué está pasando aquí, cojones? ¿Qué es esto? ¿Hola? Compa ¿Tú ves gente? Pero vas a hablar o qué? What the fuck? Hola compañero. <laughs> me lo pitié, no me lo pitié. Pero, ¿por qué me sale alerta de MS aquí? Yo soy la peor MS. Hola, ¿me escucha? Hola, ¿usted me escucha? Hola, Hola. ¿Por qué la gente se mete al servidor a no rolear, Dios mío? Dios mío santo. Te estoy hablando. <laughs> Tomar de rien. Pero ¿por qué me hacen una alerta aquí? ¿Permiso? ¿Habrá alguien muerto acá adentro? No sé. Voy a tener que esperar a mi compañerito. ¿Hay alguna pregunta? ¿Usted habla o qué? ¿Necesitan asistencia tú, médica? Sí, sí, sí. Sí, claro, sí, sí, sí. Claro. No, no me necesito. hablen feo, si no, no lo atiendo. No, pero ¿y quién te ha hablado okay. feo, mi corazón? Sí, me dijeron. Sí, así, tuyo, así fríamente. Tranquilo, sí, yo amor, lo voy sí, a ir. ¡Milagro! Me hablan frío. Milagro, es que, ¿cómo tú estás? Mi, milagro es muy caro, ¿Y ¿y loco ¿Y ustedes? Oño, no milagro, me quieres ya, milagro. Eh. Yo te salvo la vida y así que tú me estás pagando, Tato. No, ahí está Bayan nomás, no cuidado se preocupen con guau, guau, Cuidado con esa guagua, cuidado con esa guagua Vamos eh, a ponerme no, creativo para que tú veas Chao oh. Cálgame, cálgame Soy tan buena MS, curé a alguien <laughs> ¿Y usted? ¿Me empieza a hablar o qué? Ey, mamá, mamahuevazo MS, MS ¿Una curita? No, 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 eh, no. regálame tu número, regálame tu número ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que me regales tu número, regálame tu número Bueno, no me hables feo, si no, no te lo paso No, ah, que yo hablo así, Excúsame, excúsame. yo no te estoy hablando feo, mi amor Dale Saca el teléfono ¡Saca el teléfono! si no, yo te grito a ti Ok, dale, dale, grítame, no importa No me, no me, no me da la opción de compartirlo Espera, espera, yo ahora, es que mi, mi celular, ni siquiera yo me grabé la cuenta de, de ¿Cómo que eres mi número, entonces? Ok, ahora sí, ahora sí, dámelo Ok, si, si tú me asaltas No te curo nunca más No, 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 yo soy atracador Tú me cara de no, atracador, soy... dame a, a ver, no me grites Ok, ok, Sí, quizás tienes cara de atracador Ahí te lo pasé, pásame el tuyo. milagro? Es que yo no sé cómo sí. pasarlo en el medio Yo te, yo te quiero en un rato Dale Dale Chao a tigres voy a cerrar ojos pero antes voy a llamar a mi, a mi hija a ver si está bien esta pendeja de mierda estoy intentando ser la mejor MS del mundo hola esta pendeja Julia hola Hello. ¿Qué haces, hijo? En el taller. ¿Y cómo te fue con tus amigas? Eh, mm, una era lesbiana y la otra no me gustaba. ¿No te gustó? No. Ya. Yeah. ¿Era estoy lesbiana? Sí. No, estoy, estoy haciendo algo. Después te llamo. Dale. Para saber qué estaba diciendo. Chao. Dale. Lesbiana. No se escucha nada, no se escucha, en, el, en TikTok no se escucha, no me, no me vengan con mentiras, no me vengan con sus mentiras, porque estoy acostumbrada a que me mientan, miren esta canción, ay eh, 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 eh me encanta. Se dan cuenta que, como que la milagro no encuentra a nadie que le guste y el hijo tampoco encuentra a nadie que le guste, como que el destino está forzando que estén juntos. Bueno, pero son madre e hijo. Porque juntos funcionan muy bien, no pelean, se ríen, no sienten eso. Es como algo imposible. ¿Dónde va? Ahí en TikTok todos me dicen, sí, 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 ¿Les, ¿les gusta el hijo? Dios mío, esta niña. ¿A quién prefieren? ¿Al hijo? ¿O al, o al guardia? Ay, no sé, cuando vaya Dux, bebé. Pero te tengo una sorpresa con la pinky y con, y con otras dos streamer que aún no les voy a contar. Oye, la gente de TikTok, vénganse a Twitch. ¿Qué hacen en TikTok? La gente de TikTok es distinta a la de Twitch. Las archive para concentrarme y así no volverme loco. Tú te fuiste y tal vez otro. A ver, voy a hacer encuestas, esperen. Vuelve si quieres. todo no, Los otros era ante cuando jamás me respondía que no antes bebés eh. Ay, se me fue el Jacob y el Domi. Se me fue. Voten por esos tres. Eso. Eh, el juego se llama GTA V. Y mi canción que me tiene pegadísima. Yo sé que tu padre no te quiere conmigo. Dile que tú me querés. Que le diga. Dile que yo soy el que te eh eh eh. eh. <laughs> Dile que tú me quieres, que no le hagas caso a lo que le digan. Nos vivimos enamorando día a día, vida mía. Yo no quiero ocultar lo que era tenerte cerca. Hablo con tu madre que Tú más que nadie sabe cómo yo soy contigo. Tú más que nadie sabe. Tema culiao bueno. Dile que tú me quieres. No le que a lo que le digan. Eh, eh. <laughs> Ay, que soy agüionada. Team Oli, era Team Oli. <laughs> lo escribí mal, perdónenme. Pero, ¿qué que este auto? Se lo juro que me dio miedo, miren. ¿Hola? Ese auto se queda miedo. Tú más que nadie sabes cómo yo soy contigo. Weón, siempre nos pasa que cuando rodeamos con alguien de hijo al final la weá termina rara, weón. A menos de que sea un ped... Como que... Con el jano pasó lo mismo. Oye, ¿dónde está mi compañero? Hola, ¿quiere asistencia médica? No, no, está bien, gracias, señorito. Bueno, ojalá no le pasen nada en el camino. Cuídese. Pues bueno, el jaro también pasó esa weá. Y abrazaba a vale, la milagro. No sé qué nos pasa, Dios mío. Es que yo creo que en donde son hijos adoptados y como que rolean de grande. Hola. Primas. Prima, ¿cómo estáis? Oye, ¿qué pasó con Bien. el Chuper que se fue del OMS? No sé, no ha vuelto para acá. Él se enojó y se fue, algo le pasó. En serio, ¿dónde me mandan el mensaje? A ver. No, y cambió el número, mira, déjame llamarlo. Déjame, déjame guardar la moto. Hermano. Lo que, ¿Me voy a contar qué pasó en el hospital o qué? Eh no, diferencia de caracteres. ¿Pero con quién? ¿Con el jefe? Eh... No, no, yo te yo explico después, yo te explico después. Pero hijo, o sea, hijo, perdón, hermano, no me puedes dejar con el chisme a medias. No, pero no, es que no hay ningún chisme, yo me fui por decisión propia ya. Pero te voy a extrañar si yo me metí aquí por ti. Pues tú me puedes llamar, mi amor, y podemos juntarnos, tú donde tú me llamas y me digas que vaya, tú sabes que yo voy. Pero si yo entré a me hice por ti, ahora tú te fuiste. Perdón, manita, en verdad. Perdón, ah. lo siento. Pero no pensaba que. hermanita, ¿y si, y, si tu, ¿y si tu hermano pone un negocio, tú se lo atiendes? ¿De ¿Negocio de qué? No sé, en verdad. ya lo que me dé la gana, qué sé yo, de lo que por ahí. Hermano, estuve... ¿cuánto postulando MS? ¿Di la puta entrevista para que tú ahora te vayas? ahora <laughs> te vayas? Perdón. Perdón, perdón. Rapaz, su madre. ¿Cómo así? Mira, hermanita, no digas esa palabra. Conte una muchacha muy linda, pero te está diciendo ese tipo de palabras. Esas palabras no deberían de salir. No a deberían a salir. Oh. Yo te dije, tú más a ver por ahí. Voy a extrañar los abrazos que nos dábamos en el hospital. Oh, pero el hospital no lo han quitado todavía. Sí, pero ya no es lo mismo, ¿entiendes? Ah, tienes razón. Tienes razón. Ay, eres tan mal hermano. Pero, ¿y por qué yo soy mal hermano? Porque me dejas sola, te vas a la mierda, no te importa a nadie. Eres un chupapico. ¿Cómo un chupapico? ¿Tú sí, tienes un pico? No, es un insulto chileno. Ah, pues yo no mereces. chupo pico. Si usted tiene un pico, yo soy un chupapico. Si usted no tiene pico, yo no chupo nada. Pero, ¿por qué me haces esto? Me dejas sola. Porque yo no te estoy dando sola, por Dios. Pues yo no me he ido. Yo estoy la, aquí todavía. Y a la prima también la dejaste sola. O sea, ¿qué? Y, y, ¿A cuál prima? A tu prima, a la Victoria. Oh, ¿pero Victoria está ahí? Sí. Ah, dile que yo voy para allá ahora un ratico. No, no le, voy, no le pienso decir nada. No, Perdiste a tu, ah, hermana. tu hermana. Por dejarme pues yo sola. Voy en, yo voy entonces. Hablamos un ratico. No, chao. Déjelo, déjelo aquí. Ahí está, que eso lo ves. ¿Qué le pasó a su amigo? Un pequeño accidente que pasó con él. Ay, ya vamos y eso, Titi, eso! ¡Sóbeme! Tenemos la usted vuelve a decir ese, ese comentario, y yo lo ve todo el hospital, ¿me escuchó? por, por qué? ¿Por qué sóbeme? Sí, Ordinario. Para sóbeme no Nada más a los ¿Vale, señoritas. Claro, usted está mal. Me, claro. me tienes que... me tienes que <laughs> pagar. Ah, ven, ven, MS, pero ven. No me grites. ¿Me lo todo usted? ¿Y ese no me va a pagar? No sé. Bueno, usted me paga por ello, le pongo la factura doble. No, yo no voy a pagar por ello, andaré yo con ello. Sí es su loquera, dejen su loquera. Serían 2.000. Dos mil. ¿Dos mil por mil de más? Ajá. Ya le voy a poner, no, una... Pero... Le voy a poner una curita, ya deje de pelear, ¿ok? De más tengo mil, tengo 1.400 pesos, nomás. Wow. Bueno, sí. 1.500. Pero deposíteme, me va a dar la weá. Sí, te va a dar eso. Ya le pongo Ay, la factura, yo. le pongo la factura, le pongo la factura. Sí, como una factura, man. yo yo solo lo pago un año después, póngala Bueno, atrevido. ¿Qué le ay, pasó, yo... señor? Tranquilo, yo no. Le... Ay, ay, tuve un accidente. Ay, ¿Qué le pasó oficial, a ese individuo? Ay, Oiga, ese jefe, me, me dejó caer. jefe, me, oh. la gente no paga, me tienen cansado. Y usted dónde estaba tirándose las la, que Serían hmm. mil, señor. Wow, un efectivo. Eh, venga, ¿Me puede transferir? Yo... Él se, se lo se paga, se paga. paga. Ese es el primo mío. Serían dos mil. Ay, gracias. <laughs> ¿Cómo que dos mil? Ya no dijo mil. Ay, que le vaya muy bien. Vaya muy bien. Claro. Wow, pero si sí un tío. La máscara. Mere, eh. motor un motor para llevarme para comisaría, por favor. Bueno, venga para acá. Y un besito, si no es mucho. ¿Un besito? Ay. No, 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 ¿cómo así? ¡Coño! ¡Eh, el chupo! No <laughs> y un besito dice el otro Oye, yo lo paso bien de mes Podemos a harto con la gente Yo a cualquier weón ¡No me grites! ¡Tú no me gritas! Policía, venga, antes de que me arrepienta Póngase aquí Tú vas, le abrí la puerta. Tú vas... Espérese, que le voy a pasar la llave. No, no, no puedes... Dios mío, hombre del diablo. ¡Ey, ¿Eh? ey, ey! oh sí. Tomen chicos, que les vaya muy bien, cuídense. Pero es que un lo le dijiste así. Allá, no tampoco llores. Victoria. Jefe. Ajá. ¿Y mi ascenso? ¡Ay! ¿Y queda ascenso? Sí, es que lo he pasado tan mal. Me han tratado horrible y un tipo me pegó. No. ¿Me ¿Sí la dio? han tratado horrible. ¿Por qué horrible. no le pasaste la llave? Un tipo. ¿Sí le pasé la llave? Loco no, el pues, ya... un tipo me pegó y todos me tratan horrible y me, y me dicen PUTA. ¿Dónde te pegó? Yo no te veo nada. En la boca. ¿Cómo así? Me pegó en la boca. Si me das un beso, se me pasa. Ay, no. ¡Jefe! Jefe, venga, ahora me voy a morir. Oh. ¿A qué le dices, no, estúpido? Me va a dejar a pie, ¿eh? ¿Cómo fue, manita? ¿Cómo así? Nada. Manita, ¿qué tú tienes? Que te siento como enojadita. ¿Sí? porque porque te fuiste y me dejaste sola aquí? Tú no estás sola, tú estás con José ahí. Pero si José es como un NPC. <laughs> mira, coña, Pero hay más Hay vainas, hay merayita vaina, eh, claro, Tengo que ir a hablar por el teléfono No me hables ¿Con quién tú hablas por teléfono? Ve acá ¿Con quién tú hablas por teléfono, coño? <laughs> con mi hija, con mi hija ¿Con tu hija? Ponte claro, oíste Que yo soy un hermano celoso, oíste Dame un abrazo que estoy triste ¿Y por qué estás triste? Pero, no sé, estamos ocupados Ay, perdón ¿Y ¿Por poco estás triste? Porque José me trata horrible. ¿Por cómo que José te trata horrible? José sea, no es así, José es un buen, un no, buen líder. Él, él me trata horrible. No, ¿qué te hace? ¿Qué te hace? Hola. Dime, ¿qué te hace? Espérate, que alguien me llama. ¿Hola? Quiero saber quién es que te está llamando a ti, coñazo. A ver, espérate. Aclas, no sé quién es. Aclas Ac ya. Ah mira, tú, tú tienes saqueta sí, de tigre mira, en, pongo, tu, en tu pongo, teléfono pongo... y tú no Hasta sabes quiénes pero... son. ¿Hola? Milagros. Uy, te escucho... te escucho... raro. ¿Doble? No, así como si estuviera ahí en una... Ok, está bien. Yo me voy atrás. Espera. ¿Y ese tipo? Ya tú sabes. Pero hermanita, pero José es de los mejores líderes que hay aquí, de los mejores jefes que hay, el mejor jefe que tú haces. Pero ¿y por qué te es, fuiste José? entonces? ¿Por qué te fuiste entonces? Me votaron, fue, me votaron. ¡No mientas! ¡José me votó! ¡Ah, ese viejo estúpido! No sirve para nada, ni un beso me da. <laughs> 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 ¿Quería un, que un beso te da? <laughs> ah, ni un beso me da como tú. Espérate, que me, que me llamó a alguien. ¿Me esperas un segundo andar con él? Oye, pregúntale dale, dale. qué opina de mí, después me dices, ¿ya? Está bien, está bien. Ya, me dice, espera. Dale, dale, yo le digo. Dime, ¿qué ya, quieres ya, hablar? Ya, cinco, cinco minutos, cinco no, minutos. Ahora no, ahora nada, te lo digo. Te ahora minutos, cinco nunca, cinco ahora minutos, nunca, minutos, estúpido. Cinco, ahora nunca. Te dije ahora. que cinco minutos, te voy a bloquear. Cinco bloqueame minutos, bloqueame. Y no me, no me... hables nunca dale, más. Dale, dale. Estúpido. Ok, el problema es, el eh. vaina es... tengo que conseguir tu amigo? sí de un pueblo conseguí a tu amiga? ¿Qué amiga? La de palo azul. ¿Qué necesitas de ella? Conseguí, que tú me la consigas, Espérate, que me están llamando. Pero morir. pero no. La Gabriela. Hola solo, Moc. ¿cómo estáis, bebé? No, algo le va a querer hacer a la Gabriela, porque la Gabriela la insultó. ¿Se acuerdan de eso? Luego fui. Ay, esta clave la odio, pero es que hay que tenerlo, si no nos hackean todo, chicos. Dime. Esta pendeja no me ha llamado en todo el día. Hermano, ¿qué te dijo? Él no me dijo nada, hermanita. Me dijo compañera y ya. Qué aburrido es ese tipo. Ese tipo, no, ese tipo es tan aburrido. ¿Y qué era lo que tú esperabas que él dijera? Que yo era una super fucking modelo. Ah, pero esa es la verdad. Pero que bueno, eso madre, lo sabemos. ¿Para qué tú quieres que te lo digan? Eso no se no nota. Sé. Pero hermano, ¿qué piensas? Una rubia de revista, de película. <laughs> Pero es porque tú eres mi hermano y me quieres. No, antes yo te lo decía antes de ser tu hermano. A ver. Que yo te lo decía antes de ser tu hermano. Sí, yo sé. Tengo una llamada per perdida tuya milagro, así que te imagino sabes quién no, te no. habla. What the fuck? ahí. Pero es que sin ah. ti el hospital va a ser aburrido. ¿verdad? No, que eh, José está ahí, está todo el mundo. Ahora Victoria me dejó a pie aquí. Esa mamá Diablo. Y yo no tengo el número de ella. Ahora tengo yo que esperar a que Victoria le dé su maldita gana de venir. Ahorita coge para el gimnasio. No hacer eso. Va, y se va y se cambia ropa y después llega. Tú necesitas un carro, chupo? No, no, yo pro Victoria. José, dame tu número, maricón, que el número... A mí me quitan el teléfono. Yo no tengo... Verlo ahí. Yo tengo un número viejo, eh. Diablo. Tanta llamada perdida. Que tengo un número nuevo, maricón. No, no yo digas la M-Word. Ah, perdón, perdón. Tanta llamada perdida, aricón. Sí, aricón. Pues, Póngame una curita ahí. Venga, yo le pongo una curita. Pone bueno, uno a mí también. Eh. O sea, pero pasa el tuyo, mamá. <laughs> eh, muchas gracias. ¿Cuánto? Eh, serían 500. Pásalo, pásalo. Voy a poner propina si quiere. Eh, es que no lo tanto. uno a mí también, señorito. Yo le puse una. una. Dame a, a mí, ¿no? Sí. Bueno, le voy a poner otra, no ah, se preocupe. Sí en el ano. Hey, yo me ¿Cómo? 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 ¿En el ano? ¿Cuánto? 500, pero usted puede poner propina si y quiere, ok. Es que aquí trabajamos mucho. Ok. ¿Y la velozolana? No? Eh, no, no, las chilenas son bien ricas. si oh. Sí, sí, sí. Super, te estoy escuchando. Ay, ay Dios mío. Venlo Vamos a <laughs> hablar aquí, Ella no nos escucha aquí. Dios mío, ese tipo. El super es muy chistoso. Gracias, te pasó, que tenga un buen día, cuídese y acuérdese de comer ya. Está bien, se da la propina. Gracias por la propina. Oye, te rajaste. A ver, espérate, 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 espérate Te, te no no hago maestro. Tranquilo. <laughs> no, tenía una llamada perdida, y usted también era por eso. <laughs> Dale, está todo maestro. Hola, la gente Ay, de TikTok. Oye, oye, maestro, oye. Acá por hoy. Oye, y rica Dime, que bien. son las chilenas, loco. Ah. Siempre, sí, sí, sí. Vale, Yo nunca, sí, sí. Mm. Maestro, pero rica que son. Mm. ¿Y, tú? Sí, y ese, ese slam que ellos tienen, ese, ese lésico. Allá te dicen correte, a huevonado Diablo, loco, eso me prende a mí. <laughs> Ya le estoy Claro, chupo, pero tú eres cosa, tú eres muy ganga, ¿eh? Loco, llámate a Victoria, loco. Yo tengo el número de Victoria. Llámala por radio. Ella tiene que tener radio. Mira, yo no estoy ni en la radio. Ya tú sabes. Mira, nadie está en la radio. Oiga, usted lleva como tres horas acá, está bien. Si me quieren pedir ascenso. Mira, a fácilmente Oiga. tú tienes. ¿Qué es lo que, es, manita? Ese tipo que está con esas trenzas blancas lleva desde que yo desperté aquí. Pero muévelo. lo. Sí, lo moví, no sé quién chucha, es. ¿eh? Pero dejen pero de, dejen ese hombre tranquilo, pocaja. Ay, ya, che, pero si tú no trabajas aquí, tú no mandas, ¿ok? ¿Cómo que no? Ahora, ahora sí, ¿cómo que no? Uh, Chupe, velo ahí. Mira. Hay que, hay que limpiar, hay que limpiar la zona que está muy cochina. Cuando termine me hace un sándwich, por favor. <laughs> no te me sientes ahí, oíste. No le que te muere. Entonces, chupes, me están pidiendo ascenso. Pero yo... no están en la radio. Estoy en la radio yo. No, no, 9.11. Manita, para ascenderte, tienes que tener una noche de pasión conmigo. Verlo ahí. Tome una curita, por favor, Brice. Venga, no grite ya, porque yo no le he gritado a usted. Yo no te he gritado, mi amorcito bello. No, ya sufre, maestro, es suave. Si yo loco, Y yo loco que ya me grité. Oh, mierda, tiene que hablar? Serían 500. 500 mil, maestro. Gracias, no, oficial. No Pero al oficial no se le cobra. Is... Ah, bueno, si ellos quieren dar propina, está bien. ¿Qué pasó, chulo? ¿Quién tiene <susurra> la 50? Vayas, la boca. Ay, están sacrificando mi trabajo, tanto Ojalá algún día alguien, alguien escuchar a mis plegarias y me ascendiera. Me ¿Cómo? ¿Qué más? Y, no, no, no. y ascendiera, me ascendiera. No? ¿No me ascienda. ¡Manta, ande! ¡No está marmeado! ¡No grites! ¡Está adentro, está adentro, mi amor! ¡No está ¡Llévatelo tú para allá! Pero aquí me todos me gritan, veículo. Dios mío. ¡Chupéculo! Creo que, creo que. Claro ¿Qué que es Chupéculo? ¿Cuáles serían 500 mil? Eso no trabaja aquí, Chupéculo. ¿Qué estás haciendo? No, si no, a mí me botan de aquí por sucio. Serían 500. Tú, tú sí para acostado, Serían cobre. 500. Ay, Chuper, ¿Qué? Dios mío. No, coño. Que le vaya bien, cuídense. Chuper, ¿cómo vaya a dar esos besos tú? Todo fabiado. Oh. A ti, a tú sabes que yo lo que te quiero es mamar la cara, tío. A ti tí, yo no te quiero dar si besos. Ay, Chupete. Te salvo porque tú eres mi hermana, eh. No fuera sí, mi no. hermana para que tú veas. Es una oye, preña, que que hay que hay de una preñada, que los hijos de, de los hijos <laughs> míos salen preñados también. Oye, oye, oye. Ay, Dios mío, chupe. Déjalo, déjalo. La máscara, estamos en un hospital. Venlo ahí. Ah, mírala Mira, ahí. Yo te... ¿Y para dónde fue que te fuiste? Ah, yo tuve que mandar a alguien a que trajera a mi amiga porque dije: Ya no os pensé que era el que mata. tú no como peco? un malo, fue. Un, un yo no rapidito. trabajo aquí, maestro. Un rapidito. Yo no trabajo aquí. Ven acá, chupéculo. Bienvenido al hospital, ¿Cuándo, al hospital? Aquí yo ¿Cuándo fue? Sobrino. ¿Cuál es tu, ¿Cuál es tu ¿Cuál rutina, tía? ¿Dónde estabas tú? Me morí, resucité, tú sabes. Yo hago la de Jesucristo. Ay, sobrinito, ¿cómo va todo? Hace tanto que no te veía. Sí, sí, sí. Triste porque ¿Qué? me dejaron solo, un sufrido. ¿Qué pasó? <laughs> no botaron, tía. <laughs> no, la me ha... No, mentira, relajando. Hace un chiste de drama. Ay, tonto, no molestes con eso. <laughs> ¡Tega, molotea, ¿cómo van los novios? Ay, más o menos. ¿Y cuántos son que no soy... tiene? Ninguno. Ay, no lo quiere, no la quiere. No, a usted, ¿Por a mí no sí. Quién? No, a, a ti tampoco. Sí. ¿Cómo que ¿Cómo no? No, no. A mí a me ninguno. quiere. ¿Quién claro. te quiere? La Rosario te pega con la silla todo el día y te mete el dedo en el ano. ¿Cuándo, cuándo te he visto eso? Nunca. Sí, ella me ella me dice. Eso es mentira. Me falta. No, nunca, me, 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 eso mismo ha visto un dedo. Nunca. Ni ha visto sillazo. A mí yo siempre tengo quien me defiende en el momento. No mientas ya. De verdad, de verdad. Yo siempre ando con alguien que me defienda para que sea precavido. ¿Y qué has hecho, sobrinito, en este tiempo? Nada, vende mucha droga, se delincuente. la que estamos en el hospital. Ay, perdón, 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 tía. ¿O es la que era una curita? No, sí, ah, que no tengo sí, cual, no que no tengo sí, cual mano, ven, yo te la pago moreno so, No se preocupe, venga Ah, porque escupe, ya hay señor aquí, me la va a pagar, aquí. Oh. Él le va a pagar, hermano, no se preocupe ¿Dónde es que está la cadena? Que no la encuentro ¿Cuál? Esa misma que usted tiene En back Vaya en... nomás, él, él ¿Otra me Otra vez la pusieron, otra vez por allá. Eh, no, no Tienen de relajo, eh El 12 por ahí ¿Usted quiere una curita o qué, señor? ¿Usted? No, no. No se lleve mucho de las tía mía, que la de mi tía muy estafadora. Le gusta tirar de que se bajo el carro y se va a matar. ¡Ay, ¿Eh? sobrino! ¡Mentiroso! Espérame. Dime sí, mm, los tíos acá, hacia donde es. que están. <laughs> ¿Cómo policía? Dios mío, este policía. Espérame, sobrinito, un segundo. ¿Pero qué quieres? ¿Vas a contar o no? ¿Me vas a dejar con la intriga hasta que yo me muera? Que me consiga tu amiga. ¿Pero para Ponga, qué? Póngalo en el speaker el día. Yo quiero saber con quién usted está conmigo. hablando. ¿Te gustó la Gabriela? Póngalo en alta botea Que quiero saber con quién usted está hablando. Pero, pero ¿y quién hace chopo que está al lado tuyo? Muere, tiene hermano? Le le importa, que sea un, dile, dile que se dé un doble para te este diente. de hablar conmigo, ser. Ay, me arateca. Ógate tu vida y te hazlo sexto. Yo prendo la cámara, si sí, prendo la cámara, yo voy 100 a que ahora mismo tú tu... Ay, espérate, se mató uno. Déjate de pelear con cámara. todos. Prende la cámara, sí, sí, Yo prendo, si sí, yo prendo la cámara, por mi madre que te cago en los pantalones. Así que, ah, oye, quita eso. quita, 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 oye quita, el altavoz, eso. quita el altavoz, quita el altavoz, por favor, para no Chulito, tú no tienes yo cojones quiero... para prender la cámara. Pues sí, eh Date rápido y consígueme el nombre de tu de tu amigo. No te van a conseguir y espere, nada. ¿Por qué, Rueda ¿y por qué tú me hablas así? ¿Por qué mierda tú me hablas así, estúpido? Mándame una foto de ese que está hablando ahí, el favor. Prende la cámara y ya. Y haz lo que tú quieras, TR. Póngame en la calle. Mándame una foto de ese que está hablando. Haz lo que y tú quieras, TR, oíste. Está bien. No me dejes encontrarte en la calle, oíste. Haz lo que tú quieras, chulito. Madre. Rapa, Rapa a tu malditísima madre 30 veces. Oye, si el diablo. Rapa a su madre. Está bien. Pero la culpable es lo que le pase es de ahí para allá. ah lo que tú quieras, chulito! Y bien. me amenaza a mí este weón. Policía inepto. No, no. Gordo. No. Guatón culiao Ah, que tú eres policía. No. no. ¿Cómo no. que maldita Sa puerca? No soy policía, no. Así es que tú des ejemplo, eso, 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 eso ejemplo, rata. rata así es que tú des ejemplo, rata, basura de la sociedad. Delincuente, no callao, basura, 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 así mismo, rata. Está bien. <laughs> Rata, no me mandes una foto. Rata, ya. eres una lacra o una rata, oíste. Una lacra o una rata, tupidito. <laughs> Oye, ya basta. Ten valor, dale, oíste. Da, en valor. Dale, está ten bien. En valor. valor. Bien, está Hablamos está bien, oí, bien. el no, no, verdad Vamos a jueves. Ven a ver, ven a ver, ven a ver. Mándame una bien? foto de él. Ven de hospital, no, no la tengo que mandaste hospital. Ah, él está en el hospital. Él está en el hospital. él tiene en tu casa, esperándote te tu mujer acostado. Oh, uh, está bien, está bien oíste, te, te espero en la calle, dale. no me dejes una foto tuya en la calle que te voy a oye, yo te dejaste hasta diez fotos te dejo yo sin gato. A lo que tú quieras, A tu rutina, haz lo que tú quieras. Que tú no compones, pero no te, te Yo lo que soy rabioso de verdad, yo lo que la corro a lo que tú quieras. No, está bien, no me dejes ver. Vamos no, a dar una basura llamada ahora mismo, Oye, pero, no dame, convices, pero, 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 pero Pero, pero, pero dame la, dame la foto, Y dame un par de ahora mismo, enséñame una manda foto de esa rata. De, una foto eh, de. Ya, ya, eh, mandame mandame una, una foto, foto de esa rata que le voy a dar de galleta Mándame una foto, güey. Te voy a dar par de galleta con un palo que tengo en caoba ahí, que dice tu nombre, y no sé cómo te llamas Oíste, rata, lacra, basurita. Hablamos ahora, niño mandame una foto de él. No te voy a mandar, a mandar nada foto, chulo. Que hay foto Pero, ni foto. Le voy, foto <ríe> <ríe> le voy a mandar una foto mía. Le voy a mandar una foto mía. Ay, que me hace reír, sobrino. Tío no compone. Bueno, tía, déjame yo ir por allá a darle una vueltecita. Dale, sobrinito, te quiero, que te vaya bien, me avisas Puedes cualquier ser. cosa. Sí, y llámame el Susito ese cuando lo vea, ahora voy a golpe. golpes. Ya, sobrino, chao. Puedes. Me voy a llevar de vuelta. ¿Señorita? Oh, bueno. ¿Señorita? Yo Dígame, dígame. No aquí. la y no Gracias. se preocupe. Qué risa, Dios mío. Señor, me escucha? Sí, 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 sí. Serían dos eh, mil. Tiene un. Es que no tengo plata realmente. Bueno, eh, le voy a hacer la factura. ¿Cómo? Vaya, cuídese, chau. ¿Tú crees que yo estoy relajando? ¿Me muere? Ay, se enoja. No me contesta Mire, cuando yo lo llamo muchas veces se enoja Miren Ay, me hace tan terrible este weón Que, que sea tan, tan enojón Pero contesta, es urgente Por algo te llamo. Hola, linda. Prima. Hola. Ay, pensé que era la Victoria. ¿Cómo no, no, estás? No, no. Esa es mi. Como mi mamá. Pero Ay, espérame, no hay... amiguito. Un segundo, espérame. ¿Pero por ¿Qué pasa? En realidad está llamándome al maldito teléfono, coñazo. Yo, yo te Pero dije si que te voy a de... hacer tu misión y te voy a salir a buscar y el mongolo, el pana tuyo ese. Te voy a entrar a tiro. <laughs> ¿Por qué? <ríe> Ay, <ríe> el Al mongolo ese. Ay, me, yo lo hago a él, me encanta. <laughs> a ver. ¿Puedes escucharme? Uy, oh, me corta. Este un día esto me agarra y me va a hacer cagar. ¿Y se acuerdan cuando me fue a dejar a un lugar sola? Deja de, deja de estar llamándome, deja de estar llamándome, deja de estar llamándome. Yo ya te dije lo que te va a pasar a ti. ¿Pero me puedes escuchar o qué? Deja de estar llamándome, deja de estar llamándome. ¿Pero me, me puedes escuchar. Te voy o a cortar no? todos los cabellos y al chamaquito ese le voy a meter el barrio Pero me puedes escuchar lo que callate, te tengo que, no que decir. No hablo conmigo, no hablo conmigo. Le puedo... Así me gusta la vida, así me gusta, así me gusta, así, los jóvenes. ¿Quieres una curita? Mi madre. No, 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 ahí ¿Hola? acaba de entrar un paciente que está malo ahí adentro. No me gustan a mí que me mandaran la chucha. ¿Dónde no, lo vi? no lo veo. ¡Sargento no. José no, 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 no. García! Esa, esa gente que Hay son pobres, que... eh, eh, okay. eh, Usted sabe que lo que usted sabe, usted sabe, usted sabe... ¿Cómo está, Lubia? Esos dos tan raros. Hola. Ma, ¿tú, ¿tú, ¿Cómo gestor, tanto favor, tiempo? Para, para ¿Tiene tiempo? Qué bueno. ¿Para hablar conmigo verdad? ¿Cómo? ¿Tiene tiempo para hablar conmigo Sí, dígame, ¿qué pasó? No, que yo quería saludar yeah. a, a la familia, hablar, con gente de Lubia, ¿ustedes ve parecemos que Muy esa mal. familia de allá, de, de, de Estados Unidos... ¿Usted y yo somos familia, dice? Claro, usted es rubio. ¿Y usted es rubio? Yo también. Yo soy glingo. A ver, speak in English, please. ¿Ella está bien? Sí, ella está bien. No se preocupen, no hablen en inglés, da igual. Hay gente que nació en Estados Unidos que no habla inglés tampoco, no te preocupes. ¿Pero por qué no se estoy hablando inglés?

pero no, ¿qué... A... qué… Más bien, Dios? Espera, espera, espera. Más fre, no se ponga para atrás de mí porque yo sé que... El, el diablo, qué bendito. Pero maldita vaina. Oye, quítense el... la máscara. están en un hospital. ¿Qué, qué cámara tú, pero... Chori? yo no, no, me No, 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 que chorizo. Ay, Dios, ay, esa muchacha está muy guapa. Yo voy a despegarlo. Yo te pego a la gente guapo así. Después de pegar a ti no Ay, Dios Santo, qué problema. Vamos de aquí, los muchachos. Vamos a ir a aquí. Vamos. hay que quitar a la ms. No 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 esa muchacha bueno, está loca por Dale copia. gustaba qué, qué lo qué, qué lo Ah curarme ah, que tengo una herida. Vamos, no ya no le la conquiste, una... que cuando se quita la peluca y la máscara. ¿Cómo oh no mentira yo no necesito no mentira yo no ahí mi madre me puso una curita La te lo pega. me quiere cobrar un peso por la curita esa? ¿Con poner tú un colita con los pez allá adentro? qué pasó? Serían 500 Ya, pues, Ay, pero cara. me la me la va a cobrar la curita y yo no la necesito. Yo, yo sabía, me, yo mejor voy a sentar. Ay, Ay, Ay saben qué he hecho. No bueno, no y me estresa que se escuche con eco. He visto Dime. gente fea, pero Jesús Santísimo. <laughs> Ay, yo me la, yo la ayudo. Y tú con esa máscara horrible, mejor no te digo nada. Una pregunta, caballero. ¿Es ¿Verdad que nos parecemos? No, no, no. no. Usted es no. más lindo. Usted es hey, más lindo. Ah, tú, eh. Usted es más lindo. Usted es más lindo. Usted más lindo. Doctora, por favor. Gracias, doctora, dame una curita ahí, por favor. Gracias, doctora, no, Es gratis, ver, ¿verdad? Ver, eh, ya, vaya nomás. Yo lo pago. No se preocupe, hijo mío. Es Dame 300 No te metas tú. Dame una curita, por favor. ¿A, ¿A quién? El de rojo, el de rojo, dame una por qué roco, pero quieto, Dios mío. El, él, él. Mucho, cállate ¿Tú? la boca, bajo a boca. La vaina ahí, Ven, tú. va a ponértelo en la boca. No Así hagas esos gestos, estúpido. Señorita. Dígame. Te tiene bendita ahí, por favor. ¿Sí? Pero... ¿Eh? Ay, perdón. Dame una cuenta, Tiene que quitarse la máscara, estamos en un hospital, ¿ok? ¿Usted quiere que se asuste los Quita, pacientes? Quítate la tuya. ¿Qué no, 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 no. máscara tengo yo? A ver, déjame, eso hay que verlo. A ver si es la que ya dije que, que no tiene más. Compay, no, 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 por lo que Venga, que tiene. le voy a poner una curita. ¿Cómo? Claro que sí, que tú tienes máscara. ¿Qué máscara voy a tener yo? Vela ahí. Tiene que quitártela así. No se agacha he así, doctora. Ya no se ponga desubicado lo a los lo Quítatela, quítatela, para ver quién puede. Serían 500. Ay, que quitarse la máscara obligada. Escucha, es cosa más me fleco, lo veas. Aquí como que veo un tigre ¿Qué qué tiene que tiene flómenos. Es lo veas. Es lo que en tu amarillo. un tigre como que, que tiene flow Es lo veas. Espérame. No me llegó a mí los 500, pero no importa. Vayan nomás. Pásenme el video con la droga. La máscarita, por favor, aquí. La máscara, güey. Usted el hey, me distinto, me distinto, mente, mente. Oye, si wey. hablan todos al mismo tiempo, no escucho nada. La y el mocho tiene eco, pues, pues, Dios, Dios mío. Ay, 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 enco. Ay, 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 Dios. Ay. Pero ¿cómo va a andar? Díganme. Bendita, si tiene. Sí, yo le voy a poner una. Pero ¿cómo ese tipo no, va a tener o... ese micrófono así, Dios mío? ¿Qué? Dele, dele. ¡Que me estresa! Ahí está Valle nomás. Ahí ya. Gracias. Cuídese, que le vaya bien. ¿Cómo van a, se van a escuchar tan mal, Dios mío? Caballero, No, está aquí, está nada, bro. Está arrugado aprender Venecia, meterlo Déjalo aquí, déjalo aquí. Ay, ay, cúbrelo ahí. Páguenme la cura, que estoy en hoy. Por favor, se dice. No, señora, no, chulo, se bien, está muriendo, ayúdelo. Estoy ayudándolo. No me presiones. Que yo no, yo no trabajo bajo presión, ¿ok? Oh. ¿Tiene ética la enfermera? <laughs> ya, tranquila, serían 500 mil. ¿Cuánto? 500, ¿Cuánto? 500, no, doctora no, no, muérete, muérete, no. Serían, serían 2.000 mil. Le voy a poner, le voy a poner una factura si no me lo paga. Quiero claro que se lo yo se lo voy a, pagar, yo se, lo voy a pagar, yo se lo voy a pagar. O me pagas o no me bajo. Ven, 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 yo, bájate, pago yo, te, pago, yo te pago, ven. venga, venga, venga. Que estoy bobo aquí. Yo no tengo nada, loco. Ven, ven, ven. Venga, venga, venga. Pero, y tú, tú si eres rabiosa. Venme conmigo, ven conmigo. Yo te lo voy a pagar. Tú no, no, si eres rabiosa, mi amor. Es aquí tú me estás mal. No, mi amor, tranquila, uno te si lo no paga. Si no Toma, te dio. Bueno, ahí. si me hablan así, sí. Cúrame a mí Gracias. también, mi amor. Cúrame a mí. Págale mío, tú, mío. ¿tú, Me puedes poner otras curitas? Sí, yo me le pongo, pongo toditos también. Póngale, póngale curita a todito, que ahí está la apaga de todito. Eso tigre no tienen plomo. los a mí, mami mi amor. La mía, la mía. Yo se la pagué a todito, ponganse sí. curita ahí todito. No pone ese vuelo. ¿Cómo tú te, te, te llamas, corazón? Ahí. Milagros. Mira qué lindo nombre, me gusta ese nombre. El milagro, la ¿no? que me está haciendo el milagro ahora mismo. ¿no? Ahora se siente mejor o no? Claro que no, sí. No, yo me siento peor, verdad. ¿Por qué? ¿Alguien falta? No, no, no. Cuídense, que les vaya tuyo. bien. ¿Y no me hagas tu número, Elena. Tú me el milagro. ¿Qué pasa, jefe? Entra ¿qué adentro, entra Venga, venga, que Pero ven acá, tú no me hagas tu número, Elena. ¡Oh! Un malo y Me está retando mi jefe, rápido Yo ahí te escribo ahorita, cuando tú termines tu turno Ah oh. tener Jefe, ¿qué pasó? ¡Inchala! Eres una Barbie oh. ¡Hola! ¡Hola, Barbie! Págale a ella, págale a ella En vez de ser un una oscurita, por favor ¿Cuánto le debemos, señorita? Eh... Mil Señor, ¿se puede retirar porfa mientras curita, yo le caballero. transfiero? Caballero. Un segundito, no me demoro. Ya, 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 ya me demoro. Ay, le puse una curita. Pues... Milagros, cuídese. Gracias, cuídese, Gracias. que tenga buen día. Caballero, la mascarita, por favor. La mascarita, que estamos en un hospital y se asustan los pacientes, señor. Ahí está su curita, serían 500. Gracias. Serían 500. Son Serían mil. 500. Ver, Serían 500. Eh, póngame la Serían factura. Serían 500. Ay, mi madre. Vale 5000, que ese milagro, la que puede. A ver, ven. Maestro, pero pague, maestro. Que me ponga la factura, ¿tú no estás escuchando? Oh, a, ver, no. a ver, no le grites. No, no, no te pongas enojón, ¿no? que Ahí está tu factura. Cuídate. Pállame, ¿Qué es esto que me estás diciendo? Me... Jefe. Jefe. Oh, eh, Jefe. No me atienda nadie, que tenga más carita, por favor. Si no se la quitan, si es un compañero. Si es un compañero. Vuelto? No, pues yo te estaba diciendo por la radio, tú no escuchaste. Tú estabas en ¿Es Churimameo ahí. No. Eh, claro. No, a yo estaba tiene. atendiendo gente. Mire, si un caballero trae, si un caballero trae a alguien, es verdad, herido, y el otro caballero tiene la macarita, no, no me la atiendo hasta que se quiten la macarita. Los dos. Ok, jefe. Por favor. Eso okay. es una orden. A ver, ¿quién me mandaron aquí de mensaje? Que no encuentro quién es. Yo estoy todo el día con el teléfono en rol ahora. ¿Se acuerdan que antes ni lo usábamos? ¿Me hace, mi amor? Pero ¿por qué te enojas no conmigo? No y no no soy yo. No ¿Cómo se encuentra? Todo bien. Wow, antes de ayer me ¿tú ca cuando, ¿tú a los tigres ahí, me da la vaina de ellos? ¿tú eres, tú eres... Wow, antes de ayer que me caíste. A, a ver. Atlas. Bien. No, no, yo, yo no, ¿eh? Antes de ayer que me caíste. A llevaste y hasta estabas con dos... con tus dos mujeres. Me diste unos. Unos llavazos que ahora que ha sido día interno porque me rompiste la costilla. ¿Quién es Atlas? ¿Me está confundiendo? ¿Quién es él? ¿Se acuerdan? Sí, antes de ayer yo no rolé. ¿Pero quién chucha es, Dios mío? Que cuánto. Le llevé con dos mujeres. ¿Y quién es este tipo? ¿Hola? What? Me perdí, totalmente me perdí. ¿Qué Atlas? No, Atlas. A ver, vamos a analizar esto. Hola Milagros, dime, tengo una llamada perdida tuya, Milagros, así que imagino que ¿Sabes quién te habla? No puedo olvidar ese beso. ¿Cuándo fue eso? Antes de ayer que me caíste y llevaste hasta, estabas con tus dos mujeres. Y me rompiste las costillas. Uy, ahí sí que yo me perdí. Y yo tengo su número, entonces es raro, ¿no? Escribe apellido con Y. <laughs> Dios mío. Jefe Dime a ver, mi amor. No me digas, mi amor. Ay, perdón. Déjame a ver, milagro. Tengo hambre. ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres un string plates? Tengo mucho la S. Y es usted es una parte de usted... Ah. eres español. Bueno, ¿Se escucha? ¿Quieres más? Ya, ya, ya. No, tanto uh -huh. maestro de saludarlo. Sí. Maestro era... Mhm. Uh -huh. después. Que me, que me voy a plotular por, por alcalde. Uy, uh, pero se auto va a explotar, Dios mío. Déjelo aquí adentro. ¿Entró? No, no. ¿Quién me gusta? ¿El, el doctor? ¿Entraron o, o yo vi mal? Thank you You're welcome You're welcome Chao, <laughs> oh. oh, cuídense, que tengan buen día mm. Uh, lo bueno es mal educado noche. Buenas noches Buenas noches Coño, porque las mujeres son todas malas, coño y puta. ¿Cómo así? ¡Oye! no aquí pensando en bohardas, tranquila. No es como no ustedes, tranquila. Pero ¿Viste el carrito que yo compré? Ay, deja de impresionarme con tus autos, no me nah, interesa. Ay, yo tengo ¿okay? uno solamente, ¿cómo así? Ay, ¿viste el mío? Mira, ven. Deja de impresionarme con tu auto. Bueno, te escuché como le diste un beso a la otra tipa que te vino a ver. En la mejilla. Verlo ahí, no es, tu no es tuyo. Verlo ahí. ¿Cómo no va a ser mío? ¿Y dónde.? ¡Súbete, po! ¿Y dónde puedo guardar yo mi auto? Atrás. ¿Acá se puede? No, atrás, atrás, atrás. ¿Y después nos venimos caminando? No, por atrás. Dígame. ¿Pero ahí a la vuelta? Sí, sí. ¿La derecha? Verlo, ¡Ah! ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! Tranquilo, controlo, controlo. No, no, claro que no. ¿Te gusta este auto? Tú no, 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 no. Un. Un sub un... tutu. ¿Cuánto sale eso? Eh, 750.000. Ah, podría hacerlo. Más rápido. Tú tienes radio. Mira. Sí, pero la, eh, entiendo que yo no la pongo tan fuerte porque si no se pone a gritar todo yo me estreso. ¿Cómo así? Con mi mente, con, mi, con la gente de mi mente, mis neuronas no, y yo no puedo tanto. Ya no, no hables como si fuera sexy, ¿ok? ¿Cómo así? Así. Oye. Claro. Oye. Oye Así que yo a hablar así. ¿Así hablas tú? Claro. ¡Ay, es verdad! Se puede pasar por acá, yo no sabía eso Velo ahí Ya, déjate hablar así Por así que yo hablo Ok Jefe mm -hmm. del 1 al 10, ¿cuánta notificación? O sea, ¿cuánta calificación me da? A ti, un 20 Ven, ven, ven Era pay pay. Vamos a guardarlo. Pero ¿y este auto cuánto te salió? Este. Ajá. Uh, ¿100? ¿100 qué? ¿100 dólares? No creo. No. 100 mil coin. 100 coins. Ok. No puedes decir coin. Tienes que decir coin. Coin. Hey. yo tengo, yo tengo Ah, te tiene. Uh -huh. Saludos. Saludos. Tiene que ir al gimnasio Te lo dije, Púpido. tiene que ir al gimnasio. Pero sí, si, a ver cuánto hay? Eh, perdí todo lo que tengo. Ahí. Te estás enamorando o qué? Yo no. Sí, porque me llevas a, me llevas UPA, me, me subes a tu auto, me dices que me das un 20 de. Ven, un cien pero... mil de. ¿Cuánto? Nada, ah, monté. Ah. Vamos para mi oficina, ven. ¿A qué? A darte tu ascenso. ¿En serio? Sí, tú eres aprendió la? ¿Sí? ¿Usted me ve la cara así como roja? Ajá, te di un golpe. Para que alguien me curara. Y sí, pero yo no te veo aquí. ¿Cómo? Subiendo como espuma. viendo como una fucking espuma te llegó sí y ahora soy paramédico ajá y qué tiene distinto de ser aprendiz jefe que ya tú no tienes el... como si fuera una bicicleta tú no tienes las dos ruedas de atrás gracias me lo merecía vamos pues jefe cómo fue? Vamos. Espérate, estoy haciendo una cosita aquí. Si tú quieres, baja. ¿Quiere que, ¿quiere que le dé un beso o qué? <laughs> es broma, jefe, broma. Voy a llamar a mi hijo para contarle, ¿ok? ¿Cómo fue? Ay, nada, usted todo el día pensando, pensando, pensando. No hace nada más que pensar. Ah, no. Hijo, Dime. me ascendieron a jefa del hospital. ¿A jefa del hospital? Hey, sí. ¿Y por qué motivo? Porque lo estoy haciendo muy bien. Felicidades, estoy aquí con mi al lado. felicidades. Ay, hijo, eso te, no te, no te, te llamo ahora que estoy robando, espérate. I love, 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 love. you. no te hable ahí lo love lo I love you, I love you, Pendejo Julián y Mejor no le digo nada. Jeffy, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora cuánto gano yo? Eh... ¿Salario de gobierno? Ajá. 1500. ¿La hora? Ajá. ¿Y por qué usted echaba a mi hermana Chuper? No, yo no fui, fue la jefa. ¿Me puede contar qué pasó? Es secreto. Yo. Yo no le voy a decir a nadie, se lo juro. Yo no puedo nada, ¿no? es un secreto. Pero por ti... Bueno, yo en, en sí no sé, fue ella tomó esa decisión. Dígame. Que no sé, ya tomó su decisión. Yo no tuve que nada que ver con eso. Si fuera por Chupe, Chupe estuviera aquí trabajando. Es que él trabajaba bien, pero es que si yo hago algo malo igual que él y me echan. Déjame llamarlo. No, para mí yo creo que fue que él dijo algo. No sé nada. A ver si quiere trabajar. Pa no Mira tú, tú no quieres trabajar, tú no piensas trabajar, dime. Bueno, alta voz, alta voz, ¿Que tú no quieres trabajar? No, no. no, no, no ¿Estás hablando vainas raras, maestro? Maestro. Yo no, te, trabajar, yo, no traba, yo no yo no, trabajo ahí Ah. ¿Qué pasó? Oh, pero usted no vio allá arriba, yo me fui. ¿Cómo así? Claro. Yo no trabajo ah. allá, allá. ¿Por qué fue que te votaron? No, 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 fue que el, el día ese que él en día dijo: oh, Tengo un timón de, de dos días, yo como un tema de dos días. De, y yo renuncié. Ah, bueno. Todo no, lo no, otro no lo puedes renunciar. Eh? ¿Cómo que no? ¿Ya yo renuncié? No, claro que no, no. Yo te quiero aquí. No, eh. no podía. O te doy no, problema. No, no, dame problema. No Importame. Estoy en plaza para que llegue. Voy para allá. Dale. Velo ahí. Creo que pasa algo con la jefa. Ajá. Pero ¿usted, hay una jefa y un jefe entonces, ¿o no? Sí, sí. ¿Quién está hablando en tu mente? Infiel. Vamos. Vamos, po... Dame un segunda parte. Ay, me caí. <laughs> me caí. Ay oh. <laughs> Bueno, yo no te... hey, a... lo vi... Me Lo vi el primero, lo oficial primero. No, pero que me no venga la mujer, Esta, no Esta paliza de oficial no está haciendo ¿sí? nada en contra, abajo. Ay, Dios mío, me ha... Va se Allá, no se ponga un... a pelear aquí. Oye, Eres un milagro. Si la, la, si la policía hace, no está haciendo nada, no de, de, de 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 trabajo, trabaja. Anda, sigue la entrada, todo, el puntazo. Ya, No sé, no. Sáquese la máscara usted si va a estar peleando ya. Porque estamos Ay, en el hospital. Y, y, y ahora yo me pongo una mascarilla en los ojos. Pero para yo me te yo llove bonita. ¿Cuánto es esto, ¿Pero por qué todos me dicen fea? ¿Qué les pasa? Es que tú tenés un golpe en los ojos. Sí, tú tienes como el maquillaje como que te lo escurriste por se, toda la cara se, y... Se te, se te legó la maquillaje, pero, pues. Pero a ver, sí. escuchen, yo en algún oh, oh. momento les sí, pedí una opinión favor, de lo, mi cuerpo. Carita. No, pero yo, yo te, te estaba diciendo que por eso está llamando fe a la gente. Pero escúchame, ah, ¿alguien que te preguntó? Pero claro, tú eres más grande que ellos. Pero yo te digo, ¿alguien te preguntó? Pero tú eres más grande que ellos. No te entiendo, ¿qué? Que tú eres más grande que ellos. ¿Y me vas a seguir molestando? Yo te veo todo el hospital y no entras más. ¿Escuchaste? Que tú estás más grande que yo. ¿Tú no estás escuchando nada que estás diciendo? ¿Más grande de qué? Que tú eres más grande que yo de tamaño. Sí, ¿y? Así que a mí me gusta la mujer grande para que me dé golpes. Bueno, no te pregunté. Chao. Toma, para ti. Ah, tú estás tratando así porque yo te aprieta, ¿verdad? No, porque tú me dijiste fea. Yo no te dije fea, no fui yo que te dijiste fea a ti. No estás equivocado. lo único que haces es venir, pelear, insultar y no haces nada más. Y con f... esas trenzas que parecen unos chiripana y nadie te dice nada. por la palabra yo solo. No, chao, chao, chao. Métete los dedos en la raja y no vengas más al hospital. No me vengas a pelear, te odio. Mira, eso es racista porque yo soy a Yo no soy racista, a mí me da igual cómo seas tú, si el, el, el que opina del cuerpo ajeno es tú. Yo no estoy opinando no de tu cuerpo ajeno. Eh. Yo no estoy opinando de tu cuerpo ajeno. ¿Tú, está como... yeah, yeah, ¿Tú también me estás relajando? Hola? hola. Ahora, R, aprende a hablar. Yo estoy <r nósistles> diciendo ahora. Vámonos de aquí, piti. Ahora, esta mujer le gusta caer el golpe. Déjala. ¿E -esa, esa, no. mujer, esa mujer está, está en la cita conmigo. Nadie fue racista. Nadie fue racista. Y a mí, por favor. Bueno. Y a mí también. Serían Yo. mil. ¿Cuánto es por los tres? Tres mil. Un mil, paga el tuyo. Les voy a poner curita. dáselo a ella. La máscara, por favor, chicos. Estamos en un hospital. Ahí sí, escúchame. Sí. Oh, bueno. Ahí se lo puso. Gracias, Eso... Cuídese. Oye, ese haitiano de mierda, te lo juro que lo odio. <risa> <risa> y tú ni siquiera me defendí y me encima tiene un abrazo oscuros. ¿Cómo Oye, A veces trabajo tanto, tanto y nadie me recompensa. Déjelo aquí, señora culona. De <laughs> <laughs> <Hey, risa> nada, de <sí>. nada. <laughs> Sal, wey. wey. Get, my way. Parise, parise. get my way. <laughs> Permiso. Get wey. <laughs> Permiso, get wey. Get Permiso, get Permiso, get Salgan, get out. Salgan, salgan, <risa> Salgan, salgan. Tienen <laughs> <Salgan>, grajo. <salgan. risa> Corran. <risa> Salgan, get out, aléense. <laughs> get on my way. Mami. Maestro. Ay, hasta que te acordaste que tenía una mamá. Felicidades. Congratulations. ¿Viste, hijo? Soy la jefa del hospital ahora. La jefa del hospital. ¿Y Helen? ¿Me ascendieron? No, y Helen. Helen ¿Qué pasó murió, con Helen? Helen? Se murió. La ya, no, se no, Ahora, Helen ¿quién le va a decir a los Helen? Bye. ¿Pero ¿por qué tú me vengas? Tengo... Ah, señorita, señorita, ¿cómo que usted cómo te se, se llama? llama? ¿Cómo te llamas? No, milagros, ¿por qué? milagro. Ahora es así que lo vamos a decidir, milagros. ¿Y tú tomo, policía, qué es lo que está pasando no es Ahora el Ahora milagro. No sé. Ahora ahora, te... ahora ahora ahora, ahora dime, milagro. Sí, Oye, es ¿quieren una curita sí. o no? Dímelo, no? No, 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 estamos no, chismeando. Y eso policía. Que siempre pierden. El Uy, diablo. ¿qué pasó? ¿Y por qué mi hijo se fue ahí? Porque está preso. Dios mío. Eh, jefe. digámoslo, ¿Me daría un bono? ¿De cuánto? De un milloncito. ¿Cuánto? Ay, me... Ay miedo, me va a cortar. Pero jefe, un bono por buen trabajador. Mío. No, porque tú no. Yo, pedí, yo te pedí un millón ayer. Tú no me lo diste. ¿Puedes a mi hija entonces, po? ¿A tu pues él anda coqueteando. ¿A qué? ¿Que le anda coqueteando a mi hija? Pero su hija no tiene de dónde caer. ¿Cómo de dónde caer muerta? Verlo ahí. Tú fuiste a que lo dijiste, no fui yo. Ay, estoy cansada. ¿Eso no es la coronel con su novio? No sé, no. Déjame llamar a la mujer mía. Bueno. Mira, wow, ponme una curita, chulo. Señorita, ¿me puedo poner una curita? No. Ok. ¡Ella, yeah, brother! Ya, yeah, chulo, me puedo poner una cura! Está claro. ocupada, yo te, yo te la pongo. Dale, dale. Y mi voy para allá, voy para allá. ¿Me puede quitar la máscara? ¿No puede no, estar con máscara usted? Ya cuando salga de aquí me la quito. Este, no, ¿cuánto acá? es la factura? ¿Quién se la pasó? Eh, serían... 500.000. Ah, sí. Dale. Quítese la máscara, lo voy a tener que vetar del hospital. ¿Cuánto es la factura? Ya le dije. Quítese la máscara primero. No, no. ¿Para qué? Quítesela. No, tranquila. Quítesela, Eh, dije. Te trae el carro y recógeme 20, dale, vámonos. Quítesela. Bueno, esa es la factura yo. Dale. Dale, voy a pillar, voy a pillar. Gracias. Bueno, pues yo no tengo que pagar por curita. Hola, oh, milagro, mami chula. Bye. Ay, oh, diablo. Arreglate ese eco. Hola, mami tán... chula. ¿Qué haces con esa ropa, Dios mío? Es que tú cada día eres peor. Óyela, diablo. Si hablo? Tú Mocho, si tú seres barba. Mucho, si tú te escucharas bien, yo estaría todo el día contigo, pero te escuchas tan mal. ¿Cómo? Taca, mucho, acá, mucho, va acá. Esa no era sí, la mujer ma. tuya. Que es muy iras Dios mío, Dios me libre. Ella te dio. Oh, fue ella la que te dio golpe ahí en el frente del hospital de aquel lado. Le A mí. No, porque yo me sí. le robé el carro. Te, <laughs> eh. Ya, yo no quiero ser delincuente, loco, en verdad. Voy a mi... Mm. Ya, sí. Me voy a entregar a la policía. Por fin. ¿Cómo que por fin? Será la mujer ¿Tú? tuya. Dios no me libre. Su Santis. Eh, no. Tú le diste muchas a su, qué su, no, su no que todos me odian. Tengo una, compa que soy. <laughs> Noche y día. <laughs> ya hace sí mucho. Ordinario. Noche y día, <laughs> Y día y noche. Bueno, qué milagro, mami chula. Ordinario, ordinario, Me ordinario? escucho bien, me escucho bien. A veces sí, a veces no. Y ahí. A ver, hola. Ahí sí. Oh, ¿Pero ¿Por qué tú arréglate eso, Dios mío? Venciéndote. ¿Qué es lo que tú escuchas? ¿Qué es lo que tú escuchas? ¡Eco! eco pero sí, como que no. yo a veces me escucho a mí. sé lo que voy a hacer ya. Vamos, milagro, ven. ¡Doctora! Dime. Ir... ¡Ah! Doctora, y disculpe. Oye. Perdón, bájese. sí, ya me bajo. Tranquila, wow, porque agresividad. Pero me atropellaste. qué tú dices? Uh -uh. Era para que me atendieran a este caballero, por favor. Sí, déjalo aquí, ven. ¿Qué le pasó? Um, se dio un golpe en la rodilla. A ver. Tópelo con mucho cuidadito y bien suavecito. Ya, con mucho cuidadito para que no le pase nada, ok? ¿Se está sintiendo mejor, Ruso? Más no, humano. ¿Este es su novio? No, no. Serían. mil. Sí, ¿usted cree? ¿Cómo? ¿Que ¿Se que se, se ven ah, lindo juntos? Yo pensé que usted dijo que sé que somos mil. Ah, <risa> <risa> no. Pregunta si es su novio. Le gusta porque él anda soltero. No. Chito, ah. ¿qué pasó? Tengo que hablar contigo. Venga, no, Tengo que hablar contigo. Que les vaya muy bien, cuídense. ¿Qué pasó? Dale, gracias. Baja. No te gustó ya? ¿Qué pasó? Oye. ¿Qué quiero ser MS. Hijo. Quiero ser MS. <laughs> ¿En serio? Ay, no, hijo, no soy mentiro. No soy... Que sí, que quiero ser MS. <laughs> mentiro, si me dijiste que era oh, horrible. Quiero ¿Qué pasó? Ser... ¿Te pasó algo malo? No, pero quiero cambiar. No, ¿qué pasó? Dime. Que quiero ser MS. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasó? Cuéntalo a tu mami. Quiero poner curitas. ¿Cómo? Quiero poner curitas. Para coquetear con mujeres está puesto. Exacto. No, ya fuera de aquí, sale. No, pero espérate, yo, yo voy a trabajar. Pero por todo, todo mujeres, weón. Estás obsesionado con las weones, esa. Pero yo no menciono a mujeres, fui de tu que mencionaste a tu mujer. No, pero porque tú quieres eso. Es lo único que te importa. No. Sí. quiero estar cerca pero... de mi madre. <laughs> ¿Quieres ser MS en serio? Quiero estar cerca de ti. Sí, sí, yo voy para allá ahora. Estás mintiendo, mentiroso. Quiero estar cerca Oye. de ti. No seas mentiroso. Ni sí, siquiera mira. me llamas. Quiero hijo. estar así, mira. Ahí, evite. Conmigo, abrazados. Cerca, adiante, Dios mío, pero tú siempre malinterpretas las cosas. Te estoy preguntando, hijo. Así <laughs> Hijo, ¿qué pasa? Quiero ser MS. No, no está sacando una foto ahí, hijo, mira, ese tiempo con el teléfono. Mira que me la mande ahora, espérate. No, 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 no. Meo. sacaste una, ¿Eh? una foto tú? Sí, yo no hice una foto, por si acaso. ¿Cómo así? Ah, no, estoy frío. Ven, ¿Te... ven, ven, mami, uh... ven. Quiero ser en medio. Oye, ¿no vas a. ¿De verdad quieres? Dame o la juras? oportunidad. Y si quedo mal, me saca también, me botas como un perro. Ya, hijito, ¿querés que hable con mi jefe? ¿Pero tú eres la jefa? Eh... Me mentiste, ¿viste? Yo sabía que era una trampa, ¿viste? Yo Hijo. Para nada? Hijo... Sí. <laughs> Algo. Eh... ¿Voy en camino a ser jefa ya? En camino. Sí. Y yo aquí estoy me presumiendo por ahí, mira, mi mamá es la jefa del hospital, con lo que te bueno, dice. Voy ese día ahí. Pero solo tú y yo sabemos ese secreto, cállate. Oh. Pero tú, tú solo dijiste a la gente que estaba allá afuera. No, no mm. a ti. Ah, nadie más lo sabe. Nadie. Hijo, pero Hijo, pero ¿por qué te me abrazas así tan cerca? Dime. ¿Qué te pasa? Dime. <laughs> Hijo. ¿Qué dime. pasa? No, nada, dime, yo te estoy escuchando. ¿Está bien? Ya, 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 ya tú estás bien? Sí, sí. Era que estaba un poquito mal de la cabeza. A <laughs> ver, una dona aquí. Espera. Bueno, si al final tampoco eres tan mi hijo. No. Pero ninguna mujer te gusta a ti. Esas que encontré en plaza, esas tipas con, con el culo gigante, no sé. Es que a mí me gusta lo prohibido. Vaya, córtala. ¿Hola? ¿Qué loca? Eh, Quieren ¿Te una raro? No, no, todo frío. Yo me acabo de despertar aquí en el hospital, no sé qué me pasó. Ay, ah, no, quizás se desmayó, tiene que comer mejor. Sí, sí, no come, parece. Mm -hmm. mm. Sí. Eh... sí. Hijo, dale comida. No, no, está, está bien. bien. Yo no necesito no, no. comida, ¿está bien? Téngame, ah, no tenga... Yo tengo, sí, yo tengo. no yo tengo, me... no tengo oh. algún que eso, eso no es nada. Bueno, yo tenía comida, pues si tú me vas a dar más de las que son mejores. Ahí está. Sí. Está todo bien. Dale. Ya mío, ya dame mi privacidad, por favor, gracias. Gracias, gracias, gracias. El obvio. Eh, Ese tipo no vio. Son en alguien, por otro, yo no lo conozco. Tú sí. No sé. te imaginas? Mira, yo yo tuve un sueño, mami, espérate. No, ¿Qué? Que... ¿Quién? Dime me un sueño ya escúchame te estoy escuchando un sueño. Te... eso como ah. una novela que yo vi o saca la novela crean guiones eh, toda esa vaina verdad uh -huh. entonces mira cómo la historia escúchame por favor te estoy escuchando atentamente dime una vez es la novela yo vi verdad Ay, qué vaya a de decir qué es que no, mejor no, mejor no. No. Dime. Es que yo me imagino que algo ordinario. ¿Cómo así? ¿Qué cosa? ¿Cómo así? Dime, po. ¿Pero me vas Mira. a hablar o no? Sí, sí. Es que quiero ser más, es más la. Voy a hablar con el jefe. ¿Pero me vaya a decir o no? Si no, me enojo por siempre. Que te quiero, te quiero mucho. Ay, hijo, yo igual te quiero. Ven, vamos. ¿Seguro que era eso? Sí, sí. Oye. Sí, sí. Ven. Hola, jefe. Déjame ver, señorita. Oiga, sabe que mi Hijo, eh, ¿quiere trabajar aquí por un día? ¿Usted lo dejaría? No. Por favor, no. jefe, si va a ser rápido. Aparte él trabaja súper bien y tiene mucha experiencia, ¿verdad, hijo? Exacto. No lo puedo. Él sabe. Pero ¿y cómo lo podría dejar? Maestro. Esta no es la policía, un policía por un día. Maestro. ¿El qué? Eh, Dame botiquín ahí, que no tengo, estoy en cero. Dame un segundo cómo cómo se llama? Dígame, dígame. Llama? ¿El jefe de MS cómo se llama? José. ¿Cómo así que tú no la policía de por un día? No. Que los policías, yo creo que dan un día de ser policía. ¿Cómo así? No, pero es distinto. No, no puedo nada. No. Entonces, si yo quiero no trabajar aquí, yo no puedo trabajar aquí, entonces. Sí, sí. Usted, sí, usted tienes tiene que Postular. Que postular. ¿Y dónde yo me postulo? Allá arriba, maestro, mira, allá, allá arriba. Ven, no le ya, grites. Espérame ya, que yo me voy a postular, a mami, van acá que te voy a decir algo, ven. Dale para allá, mira, para allá arriba, coño. Que yo la para de ver. No le grites. ¿Dónde soy ¿Dónde soy arriba? ¿Dónde soy arriba? Allá arriba, maestro, pero. Ah, pero ¿De usted, de, ¿Has de, que decirle de el nombre, nombre, maestro? ¿Dónde soy yo? arriba? yo no sé, Allá arriba está el cielo, que yo sepa. Allá arriba, Diablo, maestro, pero que allá arriba, maestro, hay que decirle el nombre y todo. Dicordia. Dígase el Ya, dónde Sí, 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 maestro. Era discodieta allí. Para allá. No le grites. Oye, mi boca, coño. Ay, lo bueno es pesado, hijo. Perdón. No, te preocupes. ¿Me escuchas? ¿Escucho qué? Si yo soy policía, que tú opinas. Hijo, a ver, ven para acá. Ven. Me dices qué te pasó, tío. ¿Te, te, Hermanita, te peleaste? ven, con una cureta. Ya, hermanito, ven. Cuídate, gracias. O sea, gracias por la propina. Eh, escúchame, ¿qué pasó? ¿Te peleaste con no, alguien? No, no, no. ¿Te pasó un problema? ¿Te aburriste? ¿Se pusieron tontos? ¿Te echaron? No, yo estoy, yo estoy ¿Qué bien, pasa? pero falta algo en mi corazón. Está vacío. O sea, ¿quieres como algo más aparte? Sí. Hijo, ¿qué te pasa? Estás raro. No sé, en verdad. Algo te pasó, alguien te cayó mal, dime. No, no, no. no. Te peleaste. Alguien no. te trató feo. Ahora mismo está todo frío, en verdad. Ah, pero pasó algo. Oh, oye, yo tengo una novia, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo Está bueno que te pase no Diablo, libre, qué libre. bueno Gracias, bro ¿Viste? Míralo, míralo ¿Viste no lo que yo? me pasó? Me atropellaron Eso pasa Venga, lo mato ¿Estás viendo? No, hijo, ven Ven, ven, ven conmigo Ven ¿Talóque? ¿Qué le pasa a ese weón? Estúpido no, Ven ¿Qué te pasó? Pero dime la verdad ¿Y qué novia? Sí, yo me consigo una novia ¿Qué pasa? Bueno, cosa tuya Toma el permiso Cosa tuya. ¿Cómo da el permiso? Yo tengo una novia. Cosa tuya. Cosa tuya. Bye. Oh, me vas a sacar el dedo también. Cosa tuya, hijo. Está bien. Ver, ya, pero ¿qué pensar. te pasó? ¿Me, me voy puedes explicar? Es que no sé, en verdad. Mucha delincuencia en la calle. Mucho lío, pero... Estoy bien. Es que, hijo, yo te voy a dar mi consejo. Yo no estoy en eso porque es mucho problema y a mí no me gusta estar metida en cosas, ¿me entiendes? A mí me gustan los problemas porque yo es un tipo problemático. Mira, eso ¿lo como también. Si era yo hace rato, ¿Viste? lo había matado. Y había salido de ellos dos ya. Bueno, pero tienes que calmarte. Pero policía, hijo, es que los policías aquí mm, son buenos algunos, pero otros son como muy poco serios, ¿me entiendes? Sí. Déjame probar esto, pues yo sabía que. Déjame ver. No, no, eso no era. Estoy buscando <laughs> cómo cargar, tú sabes, si le digo que sí, cómo cargar la sesia a la novia mía, para yo, tú sabes, pues yo aprendí más de ¿Pero quién es? es tu novia? O sea, no he confirmado porque tengo que decirle que... ¡No! Pero hijo, ¿qué te... ¿Qué estoy, estoy probando? Man... Ay, hagámonos sorprendidos. Ay, no, yo no sé. Yo no di para eso, hoy sí que no. Pero a ver, ¿quién es tu novia? A ver, descríbela, ¿cómo es? Mira, ella es blanquita, ojos azules. Es rubia, no sé si es de farmacia, pero es rubia. Ajá. Y ya. Yeah. ¿Y cómo es de personalidad? Que, uh, a veces muy seria, a veces muy simpática, a veces me cae bien, a veces me cae mal. Pero más da en el fondo... ¿Cuándo, me... ¿Cuándo te cae mal? Cuando, cuando empieza a gritar. Y a hablar <laughs> muy alto. Cuando empieza a gritar. Ya. Sí. Se nos por todo a veces también como que tú sabes. Mm. Ok <laughs> Esa guitarra <¿Qué> estoy probando? <laughs> Mira esto ¿Te sale eso hijo o no? Yo no lo veo Pone love menu Hoy. No veo nada aquí ¿Pero lo pusiste? Oh, ya, ahora, ahora, ahora. ¿Y qué es eso ahí? Ver. A ver, ahora sí. Oh. Pero lo mismo de ahorita, eso. No, oh. mira, ven, ven. Ah. Espérate. A lo tuyo, yo no sé. Ay, no, hijo, cagué. ¿Qué hiciste? Ah, no, creo que ahí sí. Ya, poseptas. Ah, no, espera. Espérate. Nada. No, no, no. Mira. Solo para que pruebes con tu futura novia, ¿ok? Oh. El hueso. soy vosotros mami, de verdad. Sí, pero conmigo no, ok. No, no contigo, no, que no hay un respeto por delante y... Tus <coughs> Pero no, tranquilo. Coño. Uh -huh. Somos muy respetuosos aquí, ¿ok? Exacto, estamos en el hospital, hay que respetar. Hay que ser respetuosos. Sí, pero hijo, sí. yo siento que tú tienes potencial para otras cosas y me dice, te va a aburrir. No, a no. Capaz a la, la casa la y ponen a gritar. Ay, pero hijo, ¿por qué me. Pero me hace ponerme yo, serio? Yo pienso que de verdad. Yo po. quería ponerte a prueba a ver si tú podías ir. Tú sabes, en un futuro, si yo traigo a una, una chica para que tú la vayas a trabajar. Yo sé que puedo contar contigo. Pero yo no conoce a esa. Tú eres lo que yo pueda ir y que para de que atendiendo? Pero a qué ah, chica. Tú, ¿A qué chica vas a traer? O sea, ideal no es en futuro, tú sabes. Eso no es ahora. Ah, ok. Exacto. Sea, si me cae bien, sí. Si me cae mal, no. Corre eso, pero ya yo vi que tú, que tú puedes. Tú sabes, ya yo vi que tú tienes rango aquí. No eres la jefa así como tú me dijiste al principio, pero tú puedes, tú sabes. Ahora soy MS. Antes era aprendiz. ¿Y la jefa para cuándo? Es que no sé si me haciendo una jefa aquí, hijo. Mami. Dime. ¿Qué? Dime, dime, dime. Una pregunta. ¿Qué? Saludos, ¿en qué podemos ayudar? Hola, oficial. Oh, perdón, la, la confundí con mi No, Victoria. no se preocupe. Mira, que sea es la última vez que usted confunde a mi mamá o yo para no tener para que no tengamos problemas serios ¿sí? yo. Pero sí, esa no. mujer es linda, yo la confundí con otra bonita también. Ah, no? no, pues también. Ay, no se preocupe. Oye, si así, tú tienes que buscar a tu novio tóxico igual que yo, así que tú sabes. Sí. O sea, no, ahí. iba a decir algo, iba a decir algo Hijo, ¿Qué basta decir? Hijo, basta ¿Qué te iba a decir? Basta ¿Qué te iba a decir? Nada Dilo, si no me voy a enojar como dice tú y me voy dilo. No, hijo, ya Dilo Dime lo que iba a decir Pero es que... Ay, es que yo encima yo te digo Hijo, basta Solo dilo, si no me... No, me voy a enojar y me voy ahí No No lo dices. Te iba a decir que así me gustan, pero en un caso que fuera como tu papá, ¿entiendes? Ah, ya, ya entiendo, entiendo, está bien. Uh -huh. Ya no aparece uno más para adelante, nadie sabe. Ya dime. Nada, que te quiero mucho, me voy. Ya, que bueno, te vaya muy bien. Oye, si alguien te. Oye, escúchame, escúchame. Si sí, alguien te falta el respeto, tú viste lo que yo le hice al tiempo que te... Ayer fue eso que vino aquí en el hospital y te habló mal a lo que sea. Uh -huh. Y después lo traigo aquí para el hospital. Porque yo si hacía que se pasa contigo, yo lo mato de una vez, tú sabes. Entonces, no dudes en comunicármelo. Sea quien sea. Bueno. Ay. Bueno, yo te digo. Dale, cuídate. Cuídate. Sí, tú también. Ah, okay. Chao. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Qué difícil, qué difícil. Qué difícil esta situación. Pero encima yo. Es que a todo el... todo el mundo sabe que es como mi hijo. Está raro fingir demencia. <laughs> es que lo peor es que yo siento que a todas les gusta ese rol. ¿Qué piensan en TikTok? Tía sí, pudo ser su hijo, otro más a la lista. Es como que conectan bien, eh, se llevan bien, no es hostigante. Él también tiene como sus roles así como aparte. ¿Qué piensan? ¿Va o no va? Sí, con él me dicen en TikTok. La defiende. No sé, está difícil, difícil decisión. Es que de, de, de que decimos hijo, 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 hijo. A mí me gusta porque no hay pelea. Es como que. Mm. Nos hacemos. nos matamos. ¿Qué es? Lo que? Una curita? ¿Qué es, lo que es no, no, saludamos, es lo que. Hola. Eh, déjelo aquí, yo lo. Ah. Ah. No, tranquila, este, no me entiendes? Bueno, ¿qué es lo que es eso? Es la por rubia, está bien buena cabrón. La Lo bendición, oíste. La bendición. Oíde. Hola. ¿Cómo anda? Bien. Ay, ese tipo, ya está. El que habla así todo el tiempo. El ya, ya, yo se lo mandé a él. No, suyo no, su no se llama no Montaigne. Ya, yo lo pagué. ¿Sí? ¿Qué pasó con él? Sí, no, pero no calvo, tía A ver, ven para acá, ven para acá, que yo no te escucho, que están ahí hablando muy fuerte. Dime. Yo soy su mejor, mejor no no amigo, el calvo. Si te dice el calvo, tú sabes, eso soy yo, el calvo. El calvo. Sí, sí, sí. José, maestro. Ya, y qué le digo? Nada, que, que lo quiero mucho. El calvo. Ya. Yeah. Eres una hija de la gran puta. No me escribas, me manda a este otro weón. ¿Qué te pasa? Ay, ¿qué pasa ahí sin mi bebé? ¿Hola? Sí, hola, que pasó? Eh, me mandaste un mensaje, dime. Pues tenía un mensaje tuyo y que decía qué pasó, yo te digo ¿qué pasó de qué? ¿Qué pasó de qué? Eso pregunto yo, porque porque tenía un mensaje tuyo que decía que, qué pasó. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué va a pasar? Oye, viniste con... O sea, vi a una tipa, uh -huh. con, creo que con tu amigo. ¿Y no me saludaron? ¿Qué le pasa a la coronel? What the fuck? No sé, pues llámala y pregúntale No, a mí no, yo no insisto Ah, bueno ¿Y tú qué onda qué haces? Este, yo aquí, normal, chileando ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, por saber ¿Qué has hecho en este tiempo que no hemos ha hablado nada? Tenía, estaba de viaje, tenía un par de planes pendientes Y pues, lo Ok ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya te votaron todos eh... tus todo tu maritos que quieres saber de una hora. ¿Dije eso? No, solamente pregunto. Entonces, ah, ¿lo ya. dije yo? ¿Eh, ¿Algo más que le puedo darle en el día de señorita? Eh, ¿Quién me llamó tuyo? Bueno, atentamente. Vale, entonces, entonces te callas la boca, ¿ok? Estúpido. A lo, a lo. Oye, vino, vino un tipo a mandarte saludos que se llamaba Calvo, algo así, que era tu mejor calvo? amigo. No, mentira, es un, es un soñador, le dice. ¿Tú sabes lo que Ah Ah, ya, yeah. entonces no escucha nada. Sí, vino acá al hospital a decir eso? Me que ¿Qué me hablas que... cortante tú? qué tú me dices que tú eres, Dale, dale. Que Estoy ah. en un tiroteo, mami, tú no me escuchas eh? Bueno, chao. Te quiero, bye. Que en chao. Dale, <laughs> gracias. Va a salir del servicio ya. Oiga, jefe, ¿por qué usted trató tan mal a mi hijo? ¿Cómo si? Porque usted es pesado y dice las cosas de mala forma. No, no de mala forma no. Mi hermano. Ah, ah, ¿Cómo fue ¿Oye, ¿Oye? que se lo llevó para allá? ¿Oye? Pues, pues filho, vaya, vaya que hay, okay, vaya.

Mira, maño, ese. Ese. Ese Ay, este no me pega, ese. ¿Sí, Déjate hablar así, lo mucho. Va -a, lo va -a, mocho. Lo va li a ligar, mocho. Lo va a ligar. Va a ligar. Vámonos, vámonos, vámonos. vámonos. Hasta la luna. Y yo llamándole. Y esta no me ha llamado en todo el fucking día. Hermana. Eh... Hola, uh -huh. existo, te llevo intentando hablar una puta hora y tú no eres capaz de contestar. Hermana, hermana, estoy en un partido de fútbol, no puedo hablar ahora. Oh, todo el día en esa weá. Un día de esto es que me voy a morir y ahí te quiero ver. Chao. Te amo. hija del diablo. Todo es más tiro que el diablo. ¿Qué? hablamos ahora, Hello. Ay, hablamos ahora, dice. Justo ahora cuando yo llego. Justo uh -huh, ahora. Uh -huh. ¿Por qué todos me odian aquí en el hospital? ¿Qué hice? ¿Cómo así? Sí, porque ahora todos me tratan mal en el fucking hospital aquí. No más que la que tengo. Dime. Te dijo mi esposa que dejes de estar escribiendo, ¿no Y <laughs> esposa, vaya a tener Tu fracasado, culiado, háblale, estúpido. Háblale, háblale. Hola. Háblale. Háblale, <laughs> mujer. <risa> es imaginaria. Estúpido, deja de pasarte imagen en tu cabeza, ¿No te... háblale, no me dejes la fea, ven, háblale. Y no, y no responde ella, nadie, ella estima, da, ridículo. Ella ridículo, no existe, ella porque estima, estás da, solo, porque nunca vas a estar con nadie, pedazo de enfermo. Ella es tímida, no háblale, ¿okay? háblale, 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 háblale mes, háblale, háblale. Turbio, vamos para háblale, háblale, chucha, chucha, Pero ese tipo Rubio, tiene pena. Oye, pero tú, tú te enojas conmigo, me insultas y después me vuelves a llamar yo no te entiendo, déjame en paz de verdad. O si no te voy a, pero, a poner una orden pero, de alejamiento. Pero, pero tú eras la que me sigue escribiendo escribiéndome. Mira, mira, háblale, si háblale, háblale. ¿Me, habla, pero habla, si me habla, insultas? Habla, hola. diablo hola, con mira déjalo déjala severa. Mira, quedas como un ridículo, como siempre, mira, como siempre te quedas como un tonto. Sí, Jay. ¿A qué le hice sí, fea? Y me si me querías algo con la Gabriela de pedazo estúpido. Pero esa tipa sí si habla, loco. ¿Cuál es yes. esa tipa. ¿Y tú qué te metes? ¿Y tú qué te metes? metes? Habla demasiado. Pero, oye, tú, ¿tú qué te metes? Consígueme a la, a, la, a la amiga tuya y a la hermana Deja tuya. Deja de llamarme. Tan buenís, tan Deja, déjame en la, paz, bro. weón. Déjame en paz, el, loco de y el, mierda. Y el, cha estúpido, y el, chama chama y el mierda. chamaquito ese que andaba contigo, lo vamos a matar. ¿Chamaquito qué? Y si ¿Matar te metes, te vamos a matar a ti también. Bueno, mátame. Mátame, estúpido. Estúpido tú. Que no me dejas ahí en paz. Es que tú. <laughs> Hombre. Es muy bueno. Encontré los papeles uh, Hola Así que encontré los papeles ¿Qué? Encontré los papeles, mi rubia ¿De qué? ¿Le caes? Como si tengo papeles puedo pasar la frontera, ¿sí me entiendes? Ah, ¿como que te voy a casar conmigo? Yes ¿A poco ah. ya tienes? No, estoy soltera. Ay, no mames. ¿Ahora, ahora. de Argentina? No, soy de Chile, ¿y usted? Ah. Yo de. De México. ¿México? Yes. ¿Y, ¿Y tú? Igual, igual. ¿Por, ¿Por qué se ríe? ¿Qué pasó? Es que no soy mexicano, pero hablo así, ¿sí me entiendes? Soy <laughs> colombiano. Oh, mira tú. Qué hermosa. ¿Vas a robar el número o no? Eh, bueno. Más no, no números mames. para mi ONG. Así que la saqué para sacarla. Oye, no días un coche que nos prestes. Aprovechando ya la situación, somos pobres. Hombre, no digas ¿Llegaron eso? recién a la ciudad? Mande. ¿Llegaron recién a la ciudad? Ajá, algo así. Algo así, eh, algo así parecido. Los dejo, los puedo dejar en plaza si quieren. A ver, esperen, vengan. Hombre, mi amor. Siempre uno tiene que ser buena gente con las personas nuevas. ¿no? Eh, espérenme acá afuera, déjenme sacar la. Yo te espero donde quieras. Ya súbanse. Gracias. Sí que hay chamba o no. Eh, sí, yo trabajo mucho. ¿Y ustedes quieren trabajar? Uh, no, es qué que nos me voy. ¿Cómo? ¿De qué nos vas a dar chamba? ¿De doctorcito? O sea, es que yo trabajo de MS, pero aquí pueden trabajar en algún negocio. No, hombre, de es de que poli. me Yo me voy a meter de poli. ¡Ay, qué bueno! Voy a hacer... Sí, 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 vamos a hacer la ley y el orden. de sí, el orden. especiales. Hay una policía super culona que se llama Molina. Ah, sí, ah, yo sí la conozco. Yo sí la conozco también. ¿Cómo les cae? Más o menos. Es normal, normal. Es media pesadita, pero no es mala. Más o menos, me gusta más usted. Que ella se pone agresiva. No, oh, pues si usted mal, no creo. ¿Por qué? Yo no. no pues si sí, solo digo. Hombre, mi amor, muchas gracias. ¿Y si mejor me no lleva bien. con usted ahí al tender alertas de chile? Sí, yo es te que... puedo ayudar. Mira, me encantaría, pero mi jefe no me va a dejar. Ah, tú dices De... a él que tienen tu que postular. Dices no, que sí, este intenté tocó... meter a mi hijo, no me dejó. Es medio serio. Porque hijo. Bueno. Sí, tengo hijo. Dale para atrás, espérame, necesito hablar. Bájate tú, güey. Necesito hablar <laughs> recientemente con ella. Dale para atrás. Quiero ¿Qué que pague. Pa ¡Ah, la verga! Uh cagó, uh, oh, oh. no, cagó. Creo que murió, pero... ¡Ah! ¡Oh! Uh. <laughs> yo la atiendo, yo la atiendo. Ay, Dios mío, pero ¿cómo así? Yo a practicar de... Tengo un 10-4 aquí, oficial. Eh, se, murió una, ¡Ah! se murió yo una tranquilo. persona aquí. Eh, atropellada por un coche, tiene un accidente de una pierna. Bueno, se murió bueno, por Wow, y tengo un niño Dale, que me espero. está gritando. Aquí hay muchos niños. <laughs> Le voy a hacer la factura. No, Brea. ¿cómo que, cómo? Nah. No estás viendo que soy pobre, no tengo ni un coche. No, hombre, si no, pasa yo, nada. no vale. Nada. Yo te la puedo dar si quieres Oye, con un ¿y tú beso. Dices, po no dices poa hueonao? no dices poa hueonao a huevonao? Sí, digo, a hueonao. A hueonao, Juliao. ¿Cómo me vas Hola, a decir tío. culiao? Hola sobrino, ¿cómo está? estás? usted. Bien, Bárbaro, aquí, full ¿Cómo work. se llama el sobrito? ¿Cómo? ¿Qué hace sobrinito? Ah, ven lo perico. ¿Quieres que te dé... De... ¿Quieres curita? ¿Pedo, sobrino? No. Saluda Pedro a los que llegaron hoy a la ciudad, creo. ¿Los nuevos? Yes. Saluda, pues, sobrino. Ah, hola, ¿cómo están? Eh... Pedro pedo, sobrino? ¿Cómo que sobrino? ¿Y usted tiene más confianza conmigo? Ah, ya. Hombre, espérame, duétala. Está Te estás saludando en buena. Guarda eso. Guarda eso. Oh, pero Te estás saludando en buena. No, 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 Fáil, eso me... es de cholcha. Eso es bolita. También nos ponemos vergas, entonces. Ay, no, verga? no déjenme de esa agresividad. De no, 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 güey. Chulo. Somos... Yo, soy, soy... Yo no pego nada, güey. tranquilo. Vamos a bailar, vamos Chulo. a bailar. Chulo. Oh. Carlos está con. Mira, chécate conmigo. Oye, sobrino, déjate ¿Qué? pelear, por favor. Todo el día peleando. Oye, no peleo, tía. Porque tú siempre estás hablando con pile mujeres y qué es lo que. No, ya es tía mía. ¿La que lo no conoces? Ahí es tía tuya. Ah, sí, y usted. Hola, viene usted. No, pues Un ahí gusto. nos vemos, sobrino. Ahí me te me llamo, gusto. mi amor. ¿Cómo ¿Qué? Que, mi ¿Cómo amor? que mi amor? Dice mexicano, culiao. Ahí, digo, mi amor. Papá, el otro. Es verdad, le dijo mi amor a ella. Sí. ¿Sí? Ven acá, a mi reina, ¿cómo te llamas el día de hoy? Bien, ¿Y tú? Todo bien, pensando. Y tita, ¿Eh, pero no? desmontate, tía. Ah, me desmonto yo también. Hola, un gusto. Un gusto, tía. Soy Julio, Julio 2, mejor conocido como Joan Martínez. Hola, Julio. ¿Cómo te trata yo la te vida? Hoy. Eh, eh, no, no, hoy, no, no, no. No le parece que yo sea. Pero... Yo, yo soy alcalde, yo soy alcalde de, de, de la ciudad, entonces. ¿Alcalde? Sí, siempre tengo una tal... curita? Eh, Sí, ponme una, mi amor. Toma. Claro. Sí, entonces yo Pero... me dedico hasta ahí llenando papeleo y casi no salgo de la oficina. Ay, con razón, y esos dientes tan brillantes. Ah, no, eso es con lo que yo robo del estado. Tú sabes, me, me pongo de ahí, a darme <laughs> el lujo uh, y vaina robándole el, el estado. Oiga, ¿y a usted le gustaría hacerse un examen rectal? Aprovechando. Claro, claro, todo todo tipo de, de examen también, usted quiera. Yo soy Pero open. Oiga, elige rect... ah, es, ah, el yo. elige rectal. Ah, yo pensaba que era anal o rectal. ¿Cuál fue? Sí, anal. Ah, me gusta, eh, me tenemos gusta. Tenemos que ver cómo está su próstata. Ah, sí, sí, también me gusta también. ¿No le incomoda? No, 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 porque mi amor? Ay, qué tierno. No, mi amor, y más si viene de ti. Y tú solo eres alcalde. Mío. Sí, dígame, mío. No, pero déjame pegarle la guagua, espérate. Montame la agua para guardar. Ahí la normal y me llevan de llave. la llave, dame la llave, dame la llave. Ah, pues está todo por suerte yo llevarte la llave normal. Oye, esto es Normal, pues llévese la guagua. No, espérate, mi ahí lo mío coge lo de rehenes, monta lo que necesitamos rehenes. no nah, pues me no me no me coja, yo me monto suéltame lo que yo me monto normal lo que yo ando ruling suéltame chao lo bueno es que siento que ay como estoy de MS, no me secuestran yo iba a decir oye qué raro que no me hayan secuestrado porque antes puta yo era la primera en pasar secuestrada Es porque estoy DMS, no lo digas que ahora viene un buen y me mata, Dios mío. A ver, vamos al hospital. Oye, me siento súper contenta en este server. No sienten que es como que todo el mundo te saluda bien, son tiernos. Sí, eso es lo bueno que el, que el hijo no le hace nada milagro. Falta, falta su. su segundo ascenso viola. Maneta. <laughs> Hermano, ¿qué pasó? Ven, ponme una curita. Hermano, ¿tú en qué andas metido, Dios mío? Ponme una curita. Yo en nah. A ver, no me hable, no me hable feo. Ay, ¿O no te pongo nada. Perdón, manita, perdón. Discúlpame. Hermanito, ¿cómo vas? Te extraño en el hospital. Moto, eh, yo voy bien. No te llevo la moto, maestro, porque es la única Pero que tengo. Que no. Bro. Asiento, eh, yo le paso bro. este auto, venga. El, el, venga, el, venga. El, el MS te puede dar carro, te puede dar vehículo. Siéntate. Llévame a Lopistar. ¿A dónde? López. Digo, a comenzar Pero llévese el auto, tranquilo, suba oh, así. Usted se lo puedo llevar? Le voy a pasar la llave. Dale. ¿Le llegó la llave o no? Espérate, este tipo. Dámosla ahora. A ver. Súbete, ¿cómo? De nada. De nada. Hola Steven, ¿cómo estás ahí? Bienvenido. Ahí viene... Feliz. El es que, es que diga que yo no me merezco el Pero ascenso no. de supervisor aquí. Para que... Tú, ella, me apoya. No, correcto. La, ladrón del diablo. Te lo hago ahorita, ¿viste? Porque tú me apoyas. ¿Cómo eh. si? Quieto. <laughs> Hola Eddie. No le llegaste. <laughs> extraño a la luna que no me habla. Esta hija de puta. Yo necesito rolear un rato con la luna, si no la extraño, Dios mío. ¿Qué pasa? Te extraño. Estoy en, en un partido no de paintball No me hables mal a mí, porque yo tengo que estar un rato contigo si no me siento triste. Pero yo no puedo salir Oye. de acá. No me has hablado en, todo la, en tres horas. Perdóname, ¿me extrañas? Sí, por eso te llamo y me cortas, pedazos de tonto. mi hermana, pero es que de verdad estoy muy ocupada en esto. Partido de paintball y no cansa. voy a salir hasta no sé cuándo. Bueno, bueno, está bien, no te molesto más. Y sí, parece que tu, mi, mi amistad para ti no vale nada. Si me, algo estúpida. si me llegan a atropellar en la calle y muero para siempre, porque es para siempre. ¿Qué? Eh, solamente te quiero decir que te quiero mucho. Te pueden, te pueden matar para siempre uh -huh. hoy ahora en uh -huh. este momento uh -huh. y por qué <laughs> si yo pudiera contarte ¡Oh! Luna pero tú no me dices nada en serio me ¿No no, le digo a <laughs> tu hermano no 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 si pues tú eres no yo me mato bueno tú a a, a mí... Pasó algo con no. el hijo, te tengo que decir después. ¿Acá? Está, está, estamos, ra estamos raros, sí. ¿Cómo? Es que como que las cosas se confunden un poco y no sé si es mi hijo o algo más. No eres tu hijo estúpida. No sí, sé, pero es que se puso raro todo y me abraza. Y yo Ay, eh... Dios mío, esta mujer mujer mi último. qué voy a hacer si tú te mueres yo me suicido te digo el tiro le voy a decir a, le voy a, decir a mi hijo no mi último de Espérate espera ¿Eh, es tu último día de vida qué Espérate. tomar vamos no. vamos hola sobrino. y ahora se escucha bien Sí, ya. Y sí, oh, la primita. primita. Ay, Ay, ¿Estaba? Pues, claro que sí. En cuatro, ¿Estaba patrullando? <laughs> oh. ¿y tu primita? Por ahí cuenteando, estaba. Me trancan de tres veces y me van a secuestrar cuatro veces. Ay, es que por eso ir a plaza está Ay, terrible. horrible. Mejor ni ir. Puro tiroteo, puro flight, puro flightingo. Espérame, amiga Ya ves Yo me voy a ir a dormir Me voy a despedir de todos Tengo que grabar unas cositas Para Youtube Así que Los quiero mucho, déjenme despedirme Okis Ah, no. Hijo Dime mami Yo me voy a ir Así que cualquier cosa Mañana nos vemos ¿Ya? Dale yo también me voy a dormir En verdad también Nos bueno, no vemos rápido. mañana Y de que sueñes conmigo Ya voy a soñar Ay ya cortala ¿Por qué estamos hablando así Tú y yo? iba a decir Soñar conmigo ¿Qué te Ajá. pasa? Mami por tu, ¿Tú puedes soñar con tu hijo no? Sí Supongo Por eso voy pues, ya Buenas noches Descansa Me llamo ahorita tú, Antes de acostarte Me llamo Igual que, igual que ayer. Dale, hijito, descansa. Dale, descansa tú también. Besito, te quiero. Ay. Dios mío. ¿Quiere pasar mañana? No lo sé. Oye, la gente de TikTok que me está preguntando por la Britney, eh, tienen que ir al canal de YouTube que es Fiorencia con F TV. ¿Ok? Para que vean allá los videos. Tienen el Fiorencia con doble F igual que mi TikTok, bots. Donde voy a subir todo lo de stream, literal. Termino el stream y pum. Esto termina bien, termina mal. ¿En verdad son madre e hijo? No lo sé. Ustedes lo verán pronto. ¿Bancan esa relación o no la bancan? ¿Creen que sí o creen que no? Yo les pregunto. ¿Sí o no? Taxótica. Yo, a mí me gusta. Al final, no son madre-hijo, e de verdad. Es adoptivo. Eh, oye, gracias a toda la gente de TikTok, Claudio. Gracias por todas esas rositas. Te mando un besito. Gracias, el perrito pro, por esas rositas. Eh, los quiero mucho. Gracias por acompañarme. A toda la gente de TikTok que se quedó. Eh, espero que hayan disfrutado mucho el stream. Eh, me, me igual está como. No sé, es que me siento cómoda porque es creador de contenido, hace lo mismo que yo. Entonces, como que se da un, un ambiente divertido en, en. en. cosas como creativas. Como que a mí se me hace. es lo que yo siempre les digo, se hace tan divertido y, y, y fácil cuando hay una persona tan creativa del otro lado roleando contigo. Y uno, y yo lo disfruto mucho porque cuando estoy yo roleando sola con una persona que es un NPC, o sea, literal tengo que estar diciéndole. Que hacer, eh, dar ideas todo el tiempo, entonces estoy como, me agoto. En cambio, cuando yo otra persona igual de creativa, es como, ¡oh, qué rico! <laughs> Así que eso. Oye, eh, vayan al canal de YouTube si quieren ver a la Britney, vayan al canal de los bots si quieren ver todo este rol. Eh, les, voy a, les voy a dar una sorpresa pronto de algo que estamos preparando con la luna y con la chiquilla. Eh, los quiero mucho, mucho, mucho. Gracias por acompañarme todos estos días en stream. Le voy a, le voy a tirar una reita a la luna. Eh. Lunats. Yo no sé en qué estará esta mujer, pero vayan a verla, vayan a seguirla. Eh, eso de verdad que últimamente me he sentido súper bien streameando. Eh, me hace demasiado bien. Eh, me, como que lo pasa increíble, así que les quería agradecer eso. Y les mando un besito. Gracias Le por Fancy Beats por estar ahí, el Jano también moderando todo el rato. Eh, Yari, gracias, Sosola, Violeta, Juan, a todas, a Inara, a la Fran, a la Danae, Juancito. New nitos. Eh, miren, yo sinceramente en este, mu en este punto deseo quedarme en un servidor en el que pueda hacer una historia. Y ustedes puedan ya conocer a los personajes, como al hermano, a la, a la luna, a la celeste, el Jacob, que la coronel, que el hijo, que no es hijo, y que se hablan y que no se hablan. ¿Me entienden? Entonces, eh, gracias Jeremy, te mando un besito, bienvenido. Ahora nos vamos con la luna. Eh, y quiero quedarme en un server estable, pero si de todas formas sale un servidor nuevo y me puedo quedar por allá, también sin drama voy. Así que eso para que lo sepan, voy a cortar acá en TikTok. Eh, Hicimos... Casi cuatro horas, yo encuentro que está perfecto. Así que eso, bebés, los quiero mucho, les mando un besito, vayan a seguir a la luna, apóyenla y disfruten su stream que le queda rato, que está en un rol de banda. Besito, buenas noches, los quiero.